para controlar la actividad que nos llegue por Twitter. O sea, él va a ser el jefe de los tweets y va a filtrar aquellas preguntas y formulará las que considere él que son más apropiadas para el ponente. Sin más dilación, llevamos 15 minutos de retraso, intentaremos no recuperar el tiempo, yo creo que esta sesión es muy importante, es una revisión global, pero acabaremos un poquito más tarde. Bueno, sin más dilación, es para mí un gran placer y honor invitar a la doctora Rosa María Lidón Corbí, de Barcelona, para que nos presente el tema de cardiopatía isquémica y cuidados críticos cardiovasculares. Volumen. Buenos días. Ahora. Buenos días a todos. En primer lugar, quisiera dar las gracias a la organización por invitarme y puedo asegurar que ha sido, desde hacía tiempo que no me pasaba, un auténtico dolor de cabeza preparar esta sesión. Espero dar la talla. Este es el esquema que vamos a seguir. Guías de práctica clínica, cardiopatía isquémica y cuidados críticos cardiovasculares, que es como es nuestra sección actualmente. De guías no voy a entrar. Las guías, como todos sabéis, son lo que nos guían en nuestra actitud, no deciden por nosotros, nos guían, pero sí que quiero nombrar las que han aparecido, empezando por esta que ya fue en septiembre del 2014, que fueron las guías sobre revascularización miocárdica de la europea, que después hubieron en diciembre del 2014 las americanas de síndrome coronario agudo sin elevación del ST, ahora recientemente en agosto de este año han aparecido las guías europeas de atención al paciente con síndrome coronario agudo sin elevación persistente del ST. Hace 10 días han aparecido las guías de resucitación europeas, el ILCOR, y en online ya tenemos las que en teoría aparecerán en noviembre, que son las guías americanas también de reanimación cardiopulmonar. Esto es todo lo que voy a comentar de las guías. Acceso libre, podéis mirarlo. Vamos a entrar en lo que es cardiopatía isquémica y vamos a hacer dos apartados, registros y estudios aleatorizados. El primer registro que os quiero presentar es el estudio OFRECE, que es la prevalencia de angina estable en España. Es un estudio transversal, poblacional, en edad superior a 40 años o igual. Y entonces se hizo una primera aleatorización en dos etapas, a médicos y después a pacientes. ¿Qué es lo que nos muestra este registro? Que nos dice que la prevalencia de angina segura, según el cuestionario de Rose, es del 2,6% y que vemos que, como no puede ser de otra manera, incrementa con la edad. Pero si damos como la prevalencia de angina confirmada, definida con la asociación de factores de riesgo cardiovascular o que se haya revascularizado al paciente, tenemos un 1,4%. Es evidente que estos valores son inferiores a nuestro entorno. El segundo registro que os quiero presentar es el DIOCLES, todo lo debéis conocer, es el pronóstico y manejo del síndrome coronario agudo en España en 2012, el último registro de la sección, propiamente dicho. Eso fueron pacientes consecutivos entre enero y junio de 2012 de 44 hospitales que fueron seleccionados al azar, que se obtuvo una muestra de 2.557 pacientes y que se distribuyó más del 30% síndrome coronario agudo sin elevación del ST, casi un 63% de síndrome coronario agudo sin elevación del ST y un síndrome coronario agudo inclasificable en el 6,5%. Lo que se notó con relación a los registros previos fueron dos cosas: una mayor adherencia a las guías de práctica clínica y una mejoría en la mortalidad hospitalaria, que bajó al 4,1%, cuando en nuestro registro anterior máscara la mortalidad era del 5,7%. Mostraros solamente que lo que llamamos síndrome coronario agudo inclasificable, atención, porque es el que se lleva la palma de la mortalidad. Continuamos con registros. Suecia y Dinamarca son ejemplos de registros poblacionales de una calidad extraordinaria.
Yo os quiero presentar este registro prospectivo de cohorte de pacientes posinfarto que quiere determinar cuál es el riesgo cardiovascular en el primer año de los pacientes que han sido altados con un infarto. Y después, lo mismo en los años subsiguientes de aquellos pacientes que el primer año han estado estables. Y fijaros, para mí resulta bastante importante este dato. La mortalidad de los pacientes posinfarto que han estado estables llega al 12%, supera el 12%. Pero continuemos. Al año, en el segundo año y el primer año han estado asintomáticos, la mortalidad del 7% y posteriormente del 13%. Es decir, la mortalidad de un paciente que ha tenido un infarto, aunque haya quedado estable, es muy alta. Lo siento mucho, los que me conocen saben que no puedo evitar presentar un estudio de este tipo porque es un problema muy grande que tenemos y que no hemos resuelto y que llevamos años. Este es un estudio de cohorte observacional en que se aleatorizaban dos mujeres, un hombre, de pacientes con infarto de miocardio seguro de menos de 55 años. O sea, ya no sirve aquí decir, hombre, es que es una persona muy mayor, con muchos problemas. No, menos de 55 años. Vamos a coger lo más evidente, que es decir, el infarto con elevación persistente del ST. Fijaros, era el 49% de la población y no hay mucha diferencia entre hombres y mujeres, 57 versus 46%. ¿Y qué pasa con la reperfusión? Bueno, se reperfunde en el 85%, pero a 86 más los hombres que las mujeres. Son los elegibles. ¿Pero quién se reperfunde? Aquí ya empezamos a tener las de perder las mujeres. ¿96% de los hombres? 91% de las mujeres. Y eran todos elegibles. ¿De acuerdo? Pero bueno, habrá quien rápidamente dirá, pero va, si os hacían más intervencionismo coronario, percutáneo, primario, no os quejéis. Bien, vamos a ver. ¿Qué pasa? El tiempo entre llegada al hospital y el electrocardiograma, no hay diferencias. Pero en cambio, en las mujeres se pierde más tiempo entre el electrocardiograma, las decisiones, el entrar en sala, en abrir la arteria. Todo de forma estadísticamente significativa. ¿Cuál es la justificación de esta? No hay manera que consigamos progresar. Bueno, ya que me he desahogado con esto, vamos a continuar. Este es un registro unicéntrico en China, prospectivo de casi 6.000 pacientes consecutivos post-revascularización quirúrgica. Y el objetivo es determinar la asociación entre beta bloqueantes y eventos cardiovasculares en dos grupos predefinidos según tuvieran o no infarto previo. ¿Y qué vemos? Aquí tenemos la cohorte de pacientes, tanto en supervivencia como en eventos combinados, que son los clásicos de siempre, los pacientes sin infarto y los pacientes con infarto previo. Y vemos que los pacientes que recibían beta bloqueantes, todos tenían mejor pronóstico que los que no recibían beta bloqueantes. Y aquí quiero reseñar otro punto importante. Fijaros, la línea azul eran los que, en teoría, pacientes que se les había indicado beta bloqueantes, pero lo recibían de forma inconstante. Es decir, podríamos definirlos como los no cumplidores. Fijaros que los no cumplidores pueden tener peor pronóstico o tan mal pronóstico como aquellos que no pueden recibir beta bloqueantes. Esto se va repitiendo. Un no cumplidor es no cumplidor en casi todo y por eso su pronóstico empeora. Volvemos a los estudios nórdicos. Suecia, un registro prospectivo de cohorte de pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST y quieren determinar cuál es el sangrado y la mortalidad hospitalaria y después a 30 y a 180 días en aquellos pacientes que recibieron fondaparinux en un 36% versus aquellos pacientes que recibieron heparina de bajo peso molecular, casi un 64%. ¿Y qué vemos? Vemos
que tanto el sangrado como la mortalidad son mejores, es decir, menos sangrados, menos mortalidad en los pacientes del grupo de fondaparinux, de forma estadísticamente significativa, incluso cuando vamos ajustando por las diferentes modelos de características de los pacientes. Pero no se cumplió el objetivo de 30-180 días, es decir, que sí que podemos decir que en un registro prospectivo el fondaparinux produce menos sangrado y menor mortalidad hospitalaria. Yo creo que este es un registro que es muy interesante que lo tengamos en cuenta. La asociación de AINES con cardiopatía isquémica sabemos que tenemos un problema. Es importante, algunos pequeños detalles os voy a decir. En Dinamarca no se puede obtener AINES de forma libre, excepto el ibuprofeno, a dosis bajas y durante un periodo muy corto. El resto van todos por receta y están todos absolutamente controlados porque cada persona danesa o que vive en Dinamarca tiene un único número que le sirve para todo y todo está registrado. Entonces, lo que pretendieron, utilizando esta población, determinar el riesgo de sangrado y el riesgo cardiovascular de los pacientes que estaban en terapia antitrombótica y recibían AINES. De un total de casi 62.000 personas, un 34% recibían AINES y se hizo un seguimiento de 3 años y medio. ¿Y entonces qué vemos? Aspirina y clopidogrel es la referencia. Y entonces lo que vemos es que, evidentemente, los pacientes que tienen anticoagulación y una antiagregante plaquetal tienen más sangrado, los pacientes con triple terapia perdón, tienen más sangrado, pero lo que sí que vemos es que siempre que añadimos un antiinflamatorio no esteroideo a la terapia, el paciente sangra más. ¿Pero qué pasa con el riesgo cardiovascular? Fijaros, el riesgo cardiovascular no está relacionado directamente con el sangrado. Es por sí solo, porque no me coinciden las curvas previas con estas. Y todos los pacientes que tienen peor pronóstico son los pacientes que tienen asociados AINES, a la terapia antitrombótica, sea antiagregante, sea anticoagulante o sean ambas. Y esto no depende del tiempo que el paciente esté tomando los AINES. Ya tiempos tan pequeños como menos de 3 días ya nos aumenta el riesgo de sangrado. Por lo tanto, una vez más, una llamada de atención al uso de AINES a los pacientes con cardiopatía isquémica que toman tratamiento antiagregante, anticoagulante. Vamos a los ensayos clínicos. A mí me ha llamado la atención este ensayo clínico, que fue Rita 3, que el objetivo era la mortalidad a 5 años, de pacientes en que se había estratificado a una rutina invasiva versus una coronariografía e intervencionismo si era necesario, si el paciente presentaba angina recurrente en 1.800 pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST. En el seguimiento a 10 años, ¿qué pasa? Pues que las curvas se juntan independiente de cuál sea la rutina invasiva o no. Si vemos la muerte cardiovascular, también se nos junta. Y si vemos, a ver si por diferentes grupos hay diferencias entre una rutina u otra, pues no hay diferencias. Pues no es sorprendente, porque hablamos de una enfermedad activa como es la aterosclerosis, la aterotrombosis, y pretendemos que una acción que realizamos 10 años atrás se me mantenga 10 años adelante. Mucha lógica, la lógica está en los resultados, no en esperar otra cosa diferente. Un estudio del Signifi, que es con ibabradina, que dieron dosis altas de ibabradina, 10 miligramos cada 12 horas, en más de 19 pacientes con angina estable, con una variable
primaria que medían de muerte cardiovascular o infarto con un seguimiento de más de 2 años, casi 2 años y medio. Primero que hay que decir que hubo más discontinuación de fármaco por parte de la ibaprodina que del placebo por efectos adversos significativos. Y no hubo diferencia ni en los eventos globales, ni en la muerte de causa cardiovascular, ni en el infarto de miocardio. Por lo tanto, bueno, primero, bajar tanto una frecuencia cardíaca no tiene sentido. Segundo, la estrategia que se pensó no era la más adecuada. De TIMI 50 con Boraparac Paxar, que es el primer antagonista receptor de la proteasa activada, se vio que era efectivo en la prevención secundaria, pero con un incremento del sangrado. Entonces, lo que han hecho es analizar a ver si hay una subpoblación que se puede beneficiar más. Y esta subpoblación, que ya se había especificado antes, era el paciente diabético. Y lo que vemos es que el Boraparac Paxar mejora en paciente diabético de forma significativa y en relación a no darlo al placebo y no en el paciente no diabético. Y si vemos el riesgo de sangrado y el beneficio neto que obtenemos, vemos que realmente el beneficio neto es en el paciente diabético, mientras que en el paciente no diabético el beneficio neto lo tenemos si consideramos solamente las hemorragias severas, pero si consideramos las hemorragias moderadas, perdemos este beneficio neto. O sea que parece que sí que es un fármaco que en diabéticos, una población seleccionada, podría aportarnos un beneficio neto, añadido a todo el tratamiento que damos a los pacientes. Los ensayos clínicos con antiagregación plaquetar en cardiopatía isquémica, tenemos 4, que como cuento que en la sección de hemodinámica va a hablar por aquí de estos ensayos, probablemente vamos a hablar de forma un poco somera. Es muy importante, no tenemos respuesta, qué tenemos que hacer con la doble antiagregación después de la implantación de un stent liberador de fármacos. Hay dudas. Seguramente hay poblaciones que se pueden beneficiar y es hasta identificar estas poblaciones que debemos ir. El resumen de estos 4 estudios, veis que el volumen de pacientes se ha incrementado progresivamente. Este estudio se paró prematuramente por inclusión lenta. Los fármacos que se utilizaron fueron clopidogrel-prasugrel en los 3 primeros y ticagrelol en el tercero. Todos en stents farmacoactivos. La duración era, después del año, se aleatorizaba a continuar 6 o 18 meses más versus doble terapia versus terapia simple. Italic era 6 meses ya de entrada versus 24. El DAPT era al año también volver a aleatorizar para 30 meses más. Y Pegasus es diferente. Al año, entonces, se aleatorizó a 3 ramas, 90, 60 y placebo, durante un tratamiento de 3 años. Lo primero que tenemos que decir es que estos pacientes eran todos pacientes estables. Es decir, a todos aquellos pacientes que habían tenido algún evento en el periodo hasta la nueva randomización fueron eliminados. Y entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado de la variable cardiovascular, el resultado del beneficio, no había diferencia, no había diferencia. Aquí sí que había un aumento en ARTIC de aumento del sangrado. En la doble antiagregación plaquetar, en el estudio DAPT, sí que hubo diferencia en el evento, reducir el evento cardiovascular, pero hubo un incremento significativo también de las hemorragias. Aquí nos queda la duda de a qué pacientes debemos administrarlo. Y en Pegasus, con estas dosis de 60 que previamente no se había testado, lo que se ve que el beneficio de continuar tratamiento con ticagrelol está presente y que el riesgo de sangrado es directamente proporcional a la dosis que administramos de forma estadísticamente significativa. Desde mi punto de vista, la duración
y a los pacientes a los cuales va dirigido la prolongación de la doble terapia antiagregante plaquetar, todavía no la tenemos bien definida. Y por último, ensayos clínicos con triple terapia en cardiopatía isquémica. Tenemos el ISAR triple, que son stents recubiertos, y tratamiento triple, que quiere decir un anticoagulante oral más doble terapia antiagregante plaquetar. Este fue un estudio aleatorizado, abierto, pero el diseño del estudio es de que la triple terapia era superior si la dábamos solamente 6 semanas versus 6 meses. O sea que era un estudio de superioridad. Se incluyeron 614 pacientes y había un beneficio neto, era la variable primaria, con todos estos componentes, los de cardiovasculares, la trombosis, el stent y el sangrado mayor en la escala TIMI. ¿Qué se vio? Que este estudio salió negativo. ¿Por qué? Porque la triple terapia a 6 semanas no fue superior que a 6 meses. Por diseño del estudio hemos de decir que es negativo, pero en cambio nos podríamos plantear que realmente la triple terapia mantenida sobre 6 meses, solamente 6 meses nos fue tan útil, 6 semanas nos fue tan útil que mantenerla durante 6 meses. Vamos a la segunda parte, que son cuidados críticos cardiovasculares. Os aconsejo este documento que se ha publicado ahora, que es qué debe hacer el manejo prehospitalario de los pacientes con dolor torácico o disnea. Esto va orientado a los servicios de emergencias médicas. Importante para nosotros, ¿qué tenemos que hacer con los ensayos? Basamos nuestra medicina en la medicina basada en la evidencia. ¿Qué nos pasa con los ensayos clínicos en los pacientes agudos? Fijaros, para 830 estudios en paciente no agudo, solamente tenemos 64 en paciente agudo. Y además, ¿cuál es el problema? El problema es que se discontinúan de forma más frecuentemente en los estudios realizados en el paciente agudo que en los pacientes que no son agudos. Y por otra parte, la causa de parar el estudio es por una inclusión lenta o por bien porque se plantea como futilidad el tratamiento o lo que estamos intentando ver. Un registro de la base de datos de NIS en que compara el uso actual de las asistencias ventriculares percutáneas comparadas con balón de contrapulsación en Estados Unidos. ¿Y qué vemos? Vemos que las asistencias ventriculares percutáneas se incrementan en el shock cardiogénico, se incrementan también en el intervencionismo coronario percutano o el shock cardiogénico que no es por infarto, y los balones de contrapulsación van decreciendo. Muy bien. Se han multiplicado por 30 las asistencias ventriculares percutáneas. Pero la mortalidad, es un registro, pero la mortalidad de las asistencias ventriculares percutáneas es casi del 29% y es superior al balón de contrapulsación, de forma estadísticamente significativa. Tienen mayor coste económico, pero como es un registro, lo único que nos permite decir es que se precisan estudios aleatorizados para saber qué camino vamos a tener que tomar. Otro ensayo clínico, un estudio aleatorizado abierto de aporte de oxígeno nasal a alto flujo en 300 pacientes con insuficiencia respiratoria aguda no hipercámnica, y la variable primaria era la intubación a 28 días y la secundaria la mortalidad en críticos y a 90 días y los días libres de intubación. Que vemos que esta terapia con alto flujo de oxígeno evitaba intubaciones y mejoraba la supervivencia, siempre y cuando que fueran pacientes con una SPACIS inferior a 200, es decir, pacientes realmente con una insuficiencia respiratoria. Registros en críticos cardiovasculares, nuevamente vamos a Suecia, 3 millones de personas están entrenadas en reanimación cardiopulmonar y que vemos que más del 50% los testigos reaniman. Y fijaros que la mortalidad es muy diferente si hay reanimación por testigos. Y aquí vemos las curvas de supervivencia. Se hizo un ensayo clínico en Estocolmo
de paradas cardíacas y lo que hacían eran, había un voluntario telefónico a 500 metros y entonces acudía al lugar de la parada y se reautorizaba a movilizarse o no movilizarse. Pero fijaros una cosa, en el grupo de intervención, 46% y 54% el control, pero las maniobras, antes de que llegaran los servicios de emergencias, se hicieron por los testigos 62% y 48%. Es decir, estamos muy lejos de tener estos niveles de maniobras por los testigos. Paramedics es comparación, es un estudio más de comparación de compresiones mecánicas versus manuales. No hay diferencias, pero en las guías sí que salen algo que creo que es importante, que a lo mejor en los laboratorios de hemodinámica, para evitar irradiarnos y favorecer que el hemodinamista pueda hacer el intervencionismo, unos sistemas de compresiones torácicas mecánicas nos ayudarían en algunos pacientes. Y esta es mi última diapositiva. Hemos de empezar a hablar de morir con dignidad, de la asistencia a la muerte, o lo como nos gusta más hablar, la asistencia médica al final de la vida. Es una discusión que no podemos evitar, que tenemos que enfrentarla, que los países, diferentes países, mirar desde el 94 ahora, han ido llegando y que nosotros también debemos llegar y que tenemos otras especialidades que nos pueden ayudar. Recordaros nuestro magnífico simposium, que os esperamos a todos y muchas gracias. Muchas gracias, Rosa María. Ha sido una revisión perfecta, muy actualizada. Gracias por el trabajo. Tenemos que seguir porque ha habido un poco de exceso de tiempo y ahora el doctor Zequier continúa. Vamos a pasar a la siguiente presentación, que va a ser realizada por el doctor Antonio Serra Peñaranda del Hospital de San Pau de Barcelona, en relación a qué hay de nuevo en cardiología intervencionista. Muchas gracias, doctor Zequier. Quiero también sumarme al agradecimiento a la organización para darme la oportunidad de estar aquí hoy. Y quiero agradecer muy especialmente a la doctora Badimón, vicepresidenta de este congreso, y felicitarla por la gran calidad que estoy viendo en él. Vamos a entrar en la parte de hemodinámicas, pero no aburrirles, sois mucho más clínicos que no hemodinamistas. Y también uno se da cuenta cuando empieza a revisarla que realmente la hemodinámica está creciendo a una velocidad endiablada y que genera una cantidad de novedades en pocos meses impresionante. Yo os voy a dividir aquí en tres apartados: coronario, TAVI y mitral, las novedades que se han ido produciendo especialmente en estos últimos meses. Y empezando por el coronario, probablemente la más esperada de todas, era la que se acaba de publicar recientemente en el New England con stents bioabsorbibles, el Absorb 3, comparándolo con el stent metálico con droga, que es el Science, en un ensayo randomizado que tiene suficiente poder poblacional para poder analizar los endpoints de seguridad y de eficacia, de manera que son 2.008 pacientes, 1.312 Absorb y 677 Science en 1-2-1. En pacientes que tenían enfermedad de novo, una o dos lesiones en no más de dos arterias nativas, con un diámetro de referencia del vaso entre 2,5 y 3,75, lesiones relativamente cortas, menos de 24. En las características vemos que hay algunas diferencias con respecto a los Science y al Absorb, y es que cuando usas un Science te alarga un poquito más el procedimiento, y eso es natural porque la técnica de implante así lo pide, y se suelen usar stents que son un poquito más grandes en el Absorb que en el Science. Como el stent es un poquito más grueso también que el Science, como vemos, la capacidad de llevar este stent hasta la lesión, al menos en mano de los americanos, es en el Absorb inferior a la del Science, y esto es estadísticamente significativo. No así en el éxito del procedimiento, porque al final, si no puedes poner este stent, colocas otro y el éxito del procedimiento está asegurado. El endpoint primario, que era el fallo de la lesión al año, que era un compuesto de muerte cardíaca, infarto de miocardio y segunda revascularización, con un margen de no inferioridad de 4,5%, se alcanzó de forma clara. De manera que la diferencia entre uno y otro era de 1,7. Es decir, que por lo menos podemos decir que es igual de seguro implantar un Science que implantar un Absorb. Si nos fijamos dónde está la diferencia de este 1,7%, se produce todavía en el inicio de la curva, porque va muy ligado al implante. A partir de ahí las curvas se superponen y al año ves que no hay ninguna diferencia.
Si miramos los componentes del target list on failure, vemos que ninguno de los componentes es significativamente diferente, distinto, y como tampoco lo es la trombosis, aunque hay un cierto grado más de trombosis en el absorb que no alcanza significación estadística. Otros endpoints secundarios, como angina, revascularizaciones totales o revascularización guiada por isquemia, tampoco fueron significativamente diferentes entre uno y otro. Por tanto, el primer mensaje es, y este es el primer ensayo que lo demuestra, porque está dimensionado para ello, que es igual de seguro implantar un Science, que probablemente es uno de los mejores stents que tenemos en los laboratorios de hemodinámica, con el Science, con el Absorb, es igual de seguro. Otro estudio que es similar en el diseño a este es el Absorb China y tiene interés porque aquí lo que se analiza no es resultados clínicos, sino que lo que se analiza es cuál es el late loss. El late loss es cuánto me ha proliferado el neoendotelio al cabo de 6 meses. ¿Qué capacidad tiene este stent de frenar la proliferación neoendotelial? Aquí se randomizaron 480 pacientes, uno a uno, a Science o Absorb, vemos comparándolo con el Science. Vemos lo mismo, que el trabajar con el Absorb comparado con el Science te alarga en 5 minutos, 4 minutos el procedimiento. No es, pero aquí, como veis, los chinos yo creo que son mucho más hábiles que los americanos, porque aquí no hay diferencias en el procedimiento. Aquí fueron capaces de llevar el stent con seguridad hasta la arteria sin diferencias con respecto al Science. También el endpoint primario, como he dicho antes, era la pérdida tardía al año, el endpoint primario con una definición de no inferioridad que también se alcanzó. De manera que en el Absorb la proliferación que obtuvimos fue de 0.19 milímetros versus 0.13 milímetros en el Science. Es algo mejor, pero no alcanza significación estadística. De nuevo, es el Science frente, el Absorb, perdón, frente a Science, es seguro y controla igual de bien la proliferación que lo hace el Science. Y guardar esta cifra de 0.19, porque esto viene un poquito a cuento con el siguiente artículo publicado en el Lancet en el mes de octubre, con otro stent bioabsorbible en el que hemos puesto bastante interés, que es el BioSolve, el estudio BioSolve 2, que es un estudio con el stent bioabsorbible de magnesio de la compañía Biotronic, el cual está ya en la tercera generación, al cual han ido aplicando modificaciones, y aquí analizan los resultados del BioSolve con respecto a la capacidad de inhibir la proliferación. De manera que a los 6 meses se mira cuál es el lumen loss, el late lumen loss, y como veis aquí, la proliferación que observamos en el stent es de 0.27 milímetros, que es un resultado ya bueno, porque si lo ponemos en el contexto, el primer device de esta compañía tenía 0.83, era casi como un bare metal. El segundo, con las modificaciones que le hicieron, se redujo a 0.52 y ahora tenemos 0.27, muy cercano al 0.19 que habíamos visto con el Absorb, lo cual son buenas noticias porque indica que vamos a disponer dentro de poco de nuevos stents bioabsorbibles distintos al que tenemos ahora, con unas buenas perspectivas de dar buenos resultados a nuestros pacientes. Otro estudio que es muy importante es el Leaders Free. Leaders Free mira cuál es los resultados de un stent con droga pero sin polímero en pacientes con alto riesgo de sangrado, que son un quebradero de cabeza. El paciente que te llega y que está tratado con anticoagulantes orales, aspirina, y hay que poner un stent y hay que hacer triple terapia, pues sigue siendo un problema. Este stent es un stent cuya superficie se ha tratado mediante nanotecnología para poderle acoplar aquí el fármaco sin tener que poner un polímero. Con la idea de que va a haber una transferencia de este fármaco a la pared del vaso muy rápida, el 98% dentro del primer mes, y después lo que va a quedar es el bare metal, y por tanto reducir la necesidad de hacer una doble antigación prolongada. De hecho, en este estudio lo que se hizo es aleatorizar 2.466 pacientes que tenían alto riesgo de sangrado hacia este nuevo stent, el BioFreedom, o un stent bare metal como era el Gazelle. Y se hacía doble antigación plaquetar solo durante un mes, y después se seguía con single, habitualmente aspirina. Este era los criterios de inclusión. Si tenías uno más de estos, se consideraba de alto riesgo, y como vemos la mayoría era por edad, pero fijaros que en este grupo, que es el que yo creo que tiene bastante interés, son pacientes que están con anticoagulación oral, hasta ahora no teníamos nada para poder tratarlos con cierta seguridad. Si nos dejamos en el endpoint de eficacia, que es la segunda revascularización, el stent bare metal es 9.8 versus 5.1 en este stent con droga pero sin polímero. Tanto podemos decir que ese stent es superior en este punto, y en el de seguridad, que es el más importante de todos, muerte cardíaca, infarto
y trombosis del stent. Fijaros que son 12.9 en el bare metal versus 9.4 en el stent con droga, pero sin polímero, y que también con una P muy significativa. De manera que por primera vez ahora podemos decir que aquí tenemos un trial randomizado en pacientes de alto riesgo de sangrado, que se ha mantenido un tiempo corto de doble integración y que este stent es superior incluso al bare metal, que es lo que estamos haciendo hasta ahora. Por lo tanto, esto creo que va a cambiar la forma de trabajar con este tipo de pacientes. En otro orden de cosas, tenemos un trial que también es importante, que es el Total, que analiza cuál es la conveniencia de aspirar a todos los pacientes en el contexto de un infarto agudo de miocardio o no aspirar el trombo. Esta es una discusión que viene de lejos. El primer estudio, si recordáis, el TAPAS, otorgaba una disminución de mortalidad cuando se hacía tromboaspiración a todos los pacientes con infarto agudo de miocardio frente a la no tromboaspiración. Y el Total, como veis, el hacer trombectomía versus angioplastia sola no tiene al cabo del año, como se presentaba aquí en el Total, perdón, a los 6 meses, ningún tipo de diferencia. Y, al contrario, había una preocupante mayor tasa de accidente vascular cerebral en los pacientes de aspiración. Si mirábamos los diferentes subgrupos, ya fuera por el grado de trombo, el tiempo de inicio de los síntomas, el TIM inicial, no encontrábamos ningún subgrupo en el cual hubiera beneficio de la técnica de aspiración. Ahora se ha publicado en el Lancet, recientemente en octubre, el año de seguimiento de estos pacientes y de nuevo vemos que no hay ninguna diferencia entre tromboaspirar o no tromboaspirar. El accidente vascular cerebral sigue manteniendo la significación estadística al cabo del año, pero sobre todo no hay diferencias entre los 6 meses del año, es en la fase aguda nada más. De manera que aquí con el trial lo que se puede concluir es que no hay que hacer aspiración rutinaria en los pacientes que vienen con infarto porque no tiene ningún beneficio y porque además me puede incrementar la tasa de stroke. Si uno lo mira y lo pone en contexto con el otro estudio, esto parece un péndulo, ¿no? Porque cuando apareció el TAPAS demostrando reducción de mortalidad con la tromboaspiración, todo el mundo, especialmente los cardiólogos intervencionistas más jóvenes, se lanzaron a tromboaspirar a todos. Apareció este estudio, el TASTE, en el 2013, que demostraba que no habían diferencias y aquí el péndulo se ha ido hacia la izquierda. Y con el Total ahora es tromboaspiración a nadie. Yo creo que en la vida y especialmente en la medicina no hay blancos ni negros, hay grises y que probablemente hay que ponerlo en el contexto y aspirar a pacientes con mucha carga trombótica, pero no hacer tromboaspiración de forma reclada a todo el mundo. Para acabar el tema de coronario, el último estudio es el Danami 3 Primulti, que analiza otro tópico que está muy discutido, es qué hacer con los pacientes que tienen un infarto agudo de miocardio y enfermedad multivaso. ¿Hay que tratar solo el vaso responsable del infarto durante la hospitalización o hay que hacer una revascularización completa mediante angioplastia? Como sabéis, hay estudios a favor, estudios en contra. Y este Danami Primulti es interesante porque son 627 pacientes que se randomizan a solamente tratamiento de la lesión responsable del infarto o se randomizan a una estrategia de revascularización completa guiada por el FCR. Es decir, no dilato todas las arterias de más del 50%, sino que cuando es de más del 70% lo hago, pero cuando es entre 50 y 70, miro si tiene isquemia y luego la dilato. De manera que entre estos 314 pacientes, un 8% no se hizo ICP por razones varias y en 31% nos ahorramos el hacer la dilatación porque el FCR era normal y esta arteria no generaba isquemia. Bien, lo que nos dice este estudio es que en un endpoint compuesto de infarto, muerte y revascularización, la estrategia de hacer revascularización completa guiada por FCR da un mejor resultado que tratar tan solo la arteria responsable de los síntomas. Y esto es estadísticamente significativo. O sea, tengo menos eventos si hago esto. Aunque es cierto que estos eventos no es porque disminuya la mortalidad o disminuye el infarto, es porque lo que hago es disminuir la revascularización. O sea, no hay un impacto en los endpoints duros del estudio. Pero si lo ponemos un poquito en contexto con otros dos estudios que se han publicado en los dos últimos años precedentes, que es el PRAMI, también aleatorizado, y el CULPRIT, a lo mismo, hacia tratar solo la arteria o tratar o hacer una revascularización completa durante el procedimiento, yo creo que este añade el aspecto de seguridad. Es decir, los otros dos te dicen que sí, que hay beneficio en hacer una revascularización completa. Y esto te añade el término de seguridad. Yo creo que con estos tres queda bastante, o ya hasta queda bastante más claro, que pacientes que te vienen con un infarto y con enfermedad multivaso, una estrategia de diferir
el tratamiento, la revascularización completa durante el ingreso y guiada por FCR, la combinación de los tres estudios, podría ser, es muy aceptable, reduce la tasa de eventos y además es segura. Si vamos a la TAVI, fijaros que en los últimos años ha habido una proliferación tremenda de nuevas válvulas y algunas de ellas están ya en la tercera generación o en la segunda generación. O sea, muchas son nuevas, pero hay otras que van evolucionando con la intención de disminuir la mortalidad, de disminuir el stroke y de mejorar la hemodinámica de estas válvulas. Así se han publicado ahora en el Lancet recientemente los 5 años de seguimiento del Partner 1, que es los pacientes que se hicieron con la primera válvula de Edwards, que ya tienen 5 años de seguimiento, y este estudio es en pacientes de alto riesgo quirúrgico con un STS score de más de 8, que son 699 que se randomizaron a 348 hacia TAVI y 351 a cirugía. Si miramos los resultados, vemos que a los 5 años no hay diferencia de mortalidad entre la cirugía y la TAVI en estos pacientes de alto riesgo. Y si miramos por periodos, en el primer año o desde el año 1 al 3 y del 3 al 5, vemos que prácticamente las dos líneas van perpendiculares. Por lo que se refiere al accidente vascular cerebral, tampoco hay ninguna diferencia, o en el evento combinado de muerte, TIA o accidente vascular cerebral, tampoco hay ninguna diferencia. Si desde el punto de vista clínico no hay diferencia con la cirugía, lo que es muy importante es algo que nos preocupa, que es la durabilidad de las válvulas. Y por eso nos interesa tener estudios que vayan cumpliendo años. Este cumple 5, y un ensayo serio, aleatorizado, y como veis, tanto el área valvular como el gradiente se mantienen estables en estos 5 años y no se reportan casos que haya habido una degradación de la válvula en estos 5 primeros años. Otro ensayo, que es el Partner 1, a los 5 años, pero esta vez en la cohorte de pacientes no de alto riesgo, sino pacientes que se juzgaron inoperables. En estos pacientes que son inoperables y se comparan a una cohorte de pacientes similares, pero que han recibido tratamiento médico óptimo, las diferencias en mortalidad que se observaban ya en el principio a favor de la TAVI versus el tratamiento médico se mantienen a los 5 años. Tenemos los resultados ahora de la nueva versión. Esta es la versión 3 de la válvula. Primero vino la Sapiens XT, y esta es la Sapien 3, que es una válvula que tiene diferencias. Se ha cortado el frame del stent, se ha puesto esta especie de falda para reducir el grado de insuficiencia aórtica, se ha mejorado el acceso para que no tengamos tanto contacto con la válvula y poder disminuir el accidente vascular cerebral. Se ha conseguido esto. Bueno, tenemos los resultados ahora del Partner 2, que el Partner 2 tiene 2 ramas, así como el otro era alto riesgo e inoperables. Aquí vamos a alto riesgo y luego a riesgo intermedio. Riesgo intermedio. De manera que son 583 pacientes de alto riesgo y 1076 de riesgo intermedio. Riesgo intermedio es STS score de 4 a 8 y alto riesgo más de 8. Si miramos los pacientes de alto riesgo, fijaros, la mortalidad con un STS medio de 8.6 es de 2.2 y de 1.4 la cardiovascular. Esto fue sorprendente. Y el nivel de stroke, 1.5 en todos, y los que son invalidantes, 0.9. Esto creo que no se había visto nunca. En los de riesgo intermedio, que tienen un STS entre 4 y 8, la mortalidad es extremadamente baja a los 30 días, 1.1, 0.9 cardiovascular, al igual que el accidente vascular cerebral, 2.6, 1.0. Si lo ponemos en contexto, desde que empezamos a trabajar con la Sapiens, que es el primer modelo, la Sapiens y este el segundo, fijaros con la Sapiens 3 cómo ha bajado la mortalidad desde el 6.3 al 1.1, y esto es gracias al desarrollo de las válvulas y también a la mejor conocimiento de la técnica, la experiencia y la mejor selección de pacientes. Si miramos el stroke a 30 días, lo mismo, desde 6.7 estamos bajando al 1.5, y aquí con la evaluación neurológica. Si nos vamos al leak o la pérdida al leak paravalvular que queda después de implantar la válvula, fijaros que moderado o severo, que es lo que preocupa y tiene una correlación con el pronóstico del paciente a largo plazo, fijaros que ha disminuido muchísimo, de manera que solamente un 3.7% es moderada y 0.1 severa. Y si de nuevo lo ponemos en contexto, fijaros que hemos bajado desde el 12%, 16%, al 2.9, 4.2. De manera que creo que se han cumplido, gracias a la evolución de estas válvulas y a la experiencia, la disminución de mortalidad, accidente vascular cerebral y fuga perivalvular. Tiene interés este estudio, que es el Notion, que es un estudio nórdico, hecho con la otra válvula, con la Core Valve, porque es una población de all comers, en la cual incluyen pacientes que tengan 70 años o más, con Core Valve para tratarlos
o bien hace cirugía o bien a la TAVI. Randomizan 280 pacientes, 139 con TAVI y 135. Repito, 70 años o más. ¿Qué lleva a esto, 70 años o más? Que fijaros, el STS score medio es de 2.9 para la TAVI y 3.1 para la cirugía. ¿Cuántos pacientes tienen un STS score de menos de 4? Es decir, son pacientes de bajo riesgo, no ya de riesgo intermedio, bajo riesgo. 83% en un grupo y 80% en otro. Es decir, este trial es el primer trial aleatorizado que analiza la cirugía frente a la TAVI en pacientes de bajo riesgo que hoy en día están fuera de las guías. Si os fijáis al año de follow-up, resulta que la TAVI tiene una mortalidad inferior a la cirugía y tiene un stroke inferior al de la cirugía. No se alcanza significación estadística porque la población es pequeña, son 400 y pico de pacientes, pero, o 200 y pico de pacientes, pero es llamativo que la TAVI funcione mejor que la cirugía. Si miramos la hemodinámica, la TAVI deja un área mayor que no la cirugía, y si nos fijamos en la regurgitación valvular, por supuesto la cirugía deja una menos insuficiencia aórtica, pero no tanto como antes con la transcatéter, es decir, 16.8 de con la cirugía de mild y solamente un 15% de moderada con la TAVI. De manera que por primera vez se demuestra que en pacientes de forma randomizada, pacientes de bajo riesgo, la TAVI es por lo menos igual que la cirugía. En otro orden de cosas, ya para pasar a la mitral, con eso te la voy a terminar. En el campo de la mitral, el MitraClip, que no lo he puesto aquí porque no hay ninguna novedad que se haya generado de forma importante en el último año, sigue siendo la técnica de elección para tratar la insuficiencia mitral. De manera que el MitraClip en el mundo es el 90% de todas las intervenciones que se hacen a nivel de la mitral. Y solo un 5 o 7% son otros procedimientos. Lo que tiene de interesante es que por primera vez ha aparecido un sistema de anuloplastia mitral que se parece mucho, mucho, mucho a lo que hacen los cirujanos, que es el CardioBand, que se coloca por vía transeptal y es un anillo que se ancla con estas anclas, se va anclando alrededor de la valva anterior de la mitral y después lo que se hace es cincharlo, reduciendo el diámetro anteroposterior del anillo mitral. Y con eso ya se han reportado los resultados de los primeros 45 pacientes. Se consigue de media una reducción del 20% en el diámetro anteroposterior del anillo, que es significativo. Y lo más importante es que se consigue reducir la regurgitación mitral, como veis aquí, que son 3-4 en su mayoría. Al cabo del mes, pues tenemos 1 o 2 en el 80% de los pacientes. Es decir, que es muy eficaz o casi tan eficaz como el MitraClip en reducir la insuficiencia mitral. Y es interesante porque esto nos permitirá tratar pacientes que tengan insuficiencia mitral en la fase muy precoz de la IM. Perdón. Y luego, si estos pacientes, por cualquier motivo, fracasa el anillo, podemos tener todavía el MitraClip para poderlo reparar. De manera que será un frontline, si esta técnica se confirma que estos resultados son reproducibles en otros sitios, será realmente importante. Porque fijaros que el éxito del procedimiento fue del 100% en todos los pacientes y que la insuficiencia mitral se redujo en 43 de 45 con una mortalidad muy baja, no relacionada con el procedimiento. Y ya con esto acabo. Las válvulas ya están aquí, las válvulas mitrales ya han llegado, ya tenemos 4 válvulas con First in Man. Esta es la válvula que suele presentar la Tendyne, es una válvula que se coloca por vía transapical. Como veis tiene forma de D, que es la forma que tiene el anillo mitral. Tanto se coloca por vía transapical, se expande la válvula, se puede dirigir, colocarla bien como toca y luego tiene unas cuerdas que salen de la válvula a un botón apical y se fijan en el ápex. De que controlamos el grado de tensión, la fijamos ahí. Como veis, es bastante sencilla de aplicar. Aquí tenéis los resultados, fijaros cómo queda en esta forma de D. Aquí tenéis la válvula, no se ven las cuerdas evidentemente, pero aquí tenéis el botón apical que ancla esta válvula en el ventrículo. Y estos son los resultados en los 10 primeros pacientes que están todos vivos, a pesar de que son pacientes que el uso de la válvula ha sido compassionate, o sea, uso compasivo, no son pacientes para nada buenos. Y ya hay alguno con 210 días de vida que está en clase 1 o 2, la mayoría están en clase 1 o 2, como podéis ver. La otra válvula es la Cardia Q, también esta puede ser transfemoral o transapical, todas son, en el mundo de la mitral todas son autoexpandibles.
de epicardio bovino porcino, esta es de epicardio bovino, y esta tiene unas anclas, para, unas anclas en la parte ventricular para anclar, para anclarse el anillo, y unas anclas en la parte auricular para darle estabilidad. Y en la nueva generación le han puesto, al igual que en la Sapiens, una especie de faldón para intentar reducir el grado de insuficiencia mitral. Aquí en la mitral, evidentemente, las válvulas tienen mucho más problemas que la aórtica, porque la válvula mitral es muy distinta a la válvula aórtica, mucho más compleja, pero ya empezamos a tener resultados. Esto arriba tenéis un implante transfemoral y abajo un implante transapical. Se han hecho 8 pacientes. De estos 8 pacientes, en 7 se pudo colocar bien la válvula, en uno no. Y aquí hay 4 muertos que no habían la otra, pues son pacientes, repito, que es experiencia inicial, y son pacientes con muchas comorbilidad. Con esta cardiaQ ya se ha empezado un trial europeo, empezó en el segundo cuarter del 2015 y pronto van a empezar el americano, o sea que pronto empezaremos a tener resultados con las válvulas mitrales, que espero en un año o dos podamos empezar a ver aquí. Y esto es todo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Serra. Tenemos una única pregunta de la audiencia en relación a los estés bioabsorbibles. Realmente el resumen ha sido excepcional. Yo creo que los mensajes, muchos de los mensajes han sido muy claros, pero quizás hay una pregunta por parte de la audiencia. Únicamente vamos a resumir una. Ha habido varias sobre el tema, pero vamos a referirnos específicamente a esta. Como ha habido muchas preguntas dentro de Twitter, pero no tenemos mucho tiempo, hemos seleccionado esta pregunta, que es: ¿los stents bioabsorbibles son el futuro o ya se pueden considerar el presente? Perdón, no te oí bien la pregunta. Sí, la pregunta es en relación a si los stents bioabsorbibles son el futuro o ya son el presente. Yo creo que son el presente ya, porque y en el futuro probablemente vayan reduciendo en la tasa de stents metálicos. No completamente, porque mucha gente es reticente, no le ve la ventaja. Y dice, bueno, ¿pero qué ventaja hay? Y lo habéis visto, es igual que el stent science. ¿Dónde está la ventaja? La ventaja está en el futuro. Este stent, al cabo de 3 años, va a desaparecer, se va a marchar de la arteria. Yo creo que es una ventaja, pero que no se puede palpar, no se pueden cuantificar ni numerar. Tanto que hay que creerse que realmente es mejor a un paciente joven poner un stent biodegradable que va a desaparecer, que no poner un stent metálico, porque este paciente volverá y acabará con una arteria forrada. Yo creo que es el presente. Es cierto que mucha gente todavía reticente, pero que en el, y lo es, para mí lo es, para otros todavía no, y será el futuro seguro. Bueno, muchas gracias, doctor Serra. Y ahora pasamos a novedades en el área del ritmo, y es para mí un placer invitar a María Luisa Fidalgo Andrés para que nos dé la revisión del tema. Buenos días a todos. Yo me sumo rápidamente a los agradecimientos. ¿Perdón? ¿Sí? Bueno, me da igual, yo hablo de lo que sea. No sé. No, le da aquí. Es que me refleja mucho la luz. Bueno, yo rápidamente, 2 cosas. Uno, me sumo a los agradecimientos y, sobre todo, también me sumo al dolor de cabeza de la doctora Lidón, añadiendo taquicardia sinusal, por supuesto, apropiada para la revisión que les voy a presentar. Como hemos visto en todas las áreas de conocimiento, hay un montón de información en cardiología, y yo creo que este año el área del ritmo, tanto en estimulación como en arritmias, ha sido un año especialmente proclive a una información muy novedosa y muy práctica en el ámbito clínico. Les pido disculpas si echan de menos alguna publicación o algún dato, porque verdaderamente ha sido una labor muy, muy dura el tratar de seleccionar alguno de estos hallazgos. Los he resumido en 6 puntos. Haré un resumen de manera práctica y clínica, fundamentalmente clínica, de los hallazgos más novedosos, y en alguno de ellos entraremos en detalle. Sin perder más tiempo, como no, con respecto a la ablación, decir que la mayoría de los
de los estudios se dirigen hacia la ablación de TV y de fibrilación auricular. De manera muy resumida, decir que se pretende a lo largo de este año fundamentalmente insistir en tres aspectos: cómo simplificar y mejorar el resultado de los procedimientos con criocatéteres o con catéteres de contacto, otro tipo de dispositivos, cómo reducir las complicaciones utilizando herramientas ya disponibles como el eco intravascular, pero que no se utilizaban sistemáticamente. También hay resultados muy novedosos y muy atractivos, y también, muy importante, no olvidemos que no solamente el paciente se va a beneficiar de las ablaciones, pero el que realiza esas ablaciones lleva generalmente a sus espaldas una gran cantidad de radiación, de manera que se pretende disminuir, no solo por el paciente, sino por el pobre operador, también la radiación, integrando sistemas de navegación y escopia. Algunos de los datos relevantes, les recomiendo, si no lo han leído, cosa poco probable, esta excelente revisión publicada a principios de este año en la Revista Española de Cardiología, coordinada por el doctor García Bolao, y les voy a hacer un resumen de los datos publicados en ese momento, en enero, y también datos posteriores. Lo primero, hablemos sobre la utilidad de la ablación en la fibrilación auricular, que ha mostrado su utilidad como primer tratamiento de elección en la fibrilación auricular paroxística, comparado con los fármacos antiarrítmicos. Eso sí, en determinadas circunstancias, la incidencia de recurrencias puede ser muy elevada. Con respecto a la fibrilación auricular persistente, también la ablación resulta de más utilidad que los fármacos antiarrítmicos en el estudio SARA, que es en un seguimiento a un año, frente a los fármacos antiarrítmicos. De estos y otros estudios, las guías que salieron el año pasado de manejo de fibrilación auricular recomiendan como indicación clásica en un seguimiento a un año frente a los fármacos antiarrítmicos. Clase 1 o clase 2A en el caso de la fibrilación auricular paroxística y de la persistente, la utilización de la ablación en la fibrilación auricular cuando ha fallado al menos un fármaco. Si además de la fibrilación auricular persistente nuestros pacientes tienen insuficiencia cardíaca, también la ablación es más eficaz, pero posiblemente va a precisar más de un procedimiento. ¿Y cómo se pueden, de qué depende que los resultados sean los más apropiados? Fundamentalmente de tres factores: la técnica, por supuesto, la pericia y experiencia del operador, y también con respecto a la selección de candidatos. A lo largo de este año se sabe, o se ha sabido, o se ha concretado, que la presencia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la presencia de fibrosis evaluada con distintos parámetros durante la resonancia también es un marcador de recurrencia. Con respecto a la selección de candidatos, cuando ya se ha realizado un procedimiento, a lo largo del 2015 se ha publicado este estudio que nos insiste en que la aparición durante las seis primeras semanas posablación de episodios de arritmia auricular de más de 30 segundos puede hacernos pensar en que no debemos perder mucho el tiempo y recomendar a nuestro paciente una reablación precoz, porque la probabilidad de recurrencia significativa y clínica es muy elevada. Respecto a la ablación de TV, decir que la mayoría de las publicaciones van dirigidas a la búsqueda del sustrato, para obtener unos resultados de mayor éxito, y concretamente la resonancia parece de muchísima utilidad, sobre todo para planificar la ablación y el lugar donde hay que eliminar ese sustrato, sobre todo en pacientes no isquémicos. Pero con respecto a la electrofisiología y la ablación, hay cosas más allá de la FA y de la TV. Y les traigo un estudio, los que estuvieron ayer en la mesa de casos clínicos de expertos. La doctora López Gil hizo una excelente revisión sobre el Wolff-Parkinson-White y el análisis de este registro publicado por Papone, que seguramente saben algunos de ustedes que se caracteriza por encontrar muchísimos pacientes. Nadie entiende cómo se pueden encontrar tantos pacientes, pero él los encuentra. Más de 2.000 pacientes con Wolff y estudio electrofisiológico, no a todos se les hacía ablación, y lo que muestra este registro con un seguimiento de hasta 8 años es que el pronóstico del Wolff no lo marca que tenga el paciente síntomas o no, sino las características electrofisiológicas de la vía accesoria. Bien, terminada ya la primera parte, pasamos al punto 2, que sería el desfibrilador. He clasificado los datos más relevantes en tres puntos: cómo mejorar la selección de los candidatos, cómo optimizar las terapias, y hablaremos, cómo no, de los nuevos datos del desfibrilador subcutáneo.
Respecto a la selección de candidatos, no me he puesto de acuerdo con la doctora Lidón, pero también yo tengo que hablar del género, es muy importante, sobre todo porque creo que es muy relevante, como van a comprobar. En este registro, del Registro Nacional de Implantes Desfibriladores Americano, se evalúa la relación del género y el desfibrilador implantable en prevención primaria. Del total de casi 40.000 pacientes, solo el 25% son mujeres y se evalúan los resultados a 6 meses del implante. Fíjense que las mujeres tienen más comorbilidad, insuficiencia cardíaca, más avanzada en el momento del implante y además tienen más complicaciones en el implante y más hospitalización por insuficiencia cardíaca e incluso, fíjense, mayor tendencia incluso a la mortalidad. Bromas aparte o comentarios aparte, yo creo que es muy importante estos hallazgos y no lo digo yo ni lo dicen los restantes ponentes, sino que incluso es tema de una editorial en la misma publicación en el que se pide a los investigadores que busquen la manera de mejorar los resultados del implante del desfibrilador y esto sea independiente del género. Bien, tampoco voy a hablar de las guías, pero yo creo que es perentorio el hablar de la reciente publicación del manejo de las guías europeas respecto a manejo de arritmias ventriculares y prevención de muerte súbita. Decirles que no hay un apartado específico de desfibrilador para todas las cardiopatías, sino que cada cardiopatía se va a hablar de las distintas alternativas terapéuticas, excepto en prevención secundaria, que sí se habla en uno de los primeros puntos. Y este es un ejemplo del mayor número de pacientes que reciben implante o en los que nos crean problemas para el implante de desfibriladores, como es la prevención primaria en pacientes con desfibrilador. Respecto a la optimización de las terapias, también hay numerosas publicaciones que yo les he resumido en estos 3 puntos. Han salido los resultados del estudio ADVANCE 3, en el que ya se confirman los hallazgos del Madrid-RID, ya lo sabíamos, pero digamos que lo reafirma, y es que el alargamiento de los periodos de detección en las distintas ventanas de TV-FV, tanto en prevención secundaria como primaria, disminuye de forma significativa el número de ATP y número de choques, sobre todo el número de choques. El estudio de CRIS tiene unos resultados muy similares, solo en prevención primaria, y ellos lo que encuentran es que sin perjuicio para el paciente se puede subir la frecuencia mínima de las distintas ventanas de detección de TV y FV. También parece de mucha utilidad, como muestra este estudio español, el registro Umbrella, la programación de múltiples ráfagas de estimulación antitaquicardia en la zona de TV rápida, puesto que finaliza esas taquicardias ventriculares rápidas y el paciente no necesita choques. Y, como no, hay que hablar del desfibrilador subcutáneo. Saben que todos sus componentes son extravasculares y está actualmente ya disponible para uso rutinario. Los resultados del registro EFORLES, publicados ya en el año 2014, demostraron que, con un estudio que evaluaba 472 pacientes, que su eficacia y su tasa de eventos era similar al desfibrilador convencional y que, además, evita complicaciones de electrodos transvenosos. No obstante, no está exento de infecciones, aunque se reducen a la bolsa, es decir, no hay un componente transvenoso. Las publicaciones desde este momento posteriores se centran en 3 puntos fundamentales: cómo mejorar el test de sensado preimplante. Para poder implantar este dispositivo hay que asegurarse previamente con un test bastante sencillo de que el paciente no tiene un QRS y unos vectores, los vectores lo discriminan correctamente. Pues bien, hay distintas publicaciones que tratan de buscar unos algoritmos específicos para ver cómo se puede mejorar. El estudio de longevidad del Cameron, que era el que estaba disponible actualmente, ahora hay un nuevo dispositivo que es la siguiente fase, que es el Emblem, pero su media de duración de la batería es de 5 años. Y también, muy importante, el cómo manejar los choques inapropiados, que en este caso son frecuentes por sobresensado del propio QRS, de la onda T o de la presencia de arritmias auriculares. Y parece que la reprogramación, el añadir una zona que precise una confirmación, suele corregirlo. También hay, como el número de pacientes era pequeño, no es un metaanálisis, es un resumen de los 2 registros más importantes, que el estudio IDE y el EFORLES, un total de 800 pacientes con un tiempo medio de seguimiento de 1,7 años y muestran unos resultados muy esperanzadores, como ya habíamos comentado. El primer choque, les recuerdo que es un dispositivo que solo da choques, no da estimulación. Como digo, después del primer choque una eficacia del 90% y más de un choque, hasta 5 puede aplicar, alcanza hasta el 98%.
El número de choques inapropiados a 3 años es del 13% y no está exento de otras complicaciones. La conclusión de los autores es que el desfibrilado subcutáneo tiene una elevada eficacia para el tratamiento de taquicardia ventricular y fibrilación ventricular y que las complicaciones se van a reducir fundamentalmente con la experiencia del operador y una estrategia de programación. Tanto es así que en las nuevas guías ya el desfibrilador subcutáneo tiene un apartado específico en el que se nos dice que se debe considerar como una alternativa al DAI convencional siempre y cuando el paciente no necesite estimulación antibrady, antitaqui o resincronización. Actualmente están en marcha estudios randomizados con el desfibrilador subcutáneo comparando con el desfibrilador convencional para evaluar eficacia y complicaciones. Bueno, entramos en la resincronización. Hay novedades respecto a la selección de candidatos y también con respecto a otros aspectos. La selección de candidatos, sobre todo, nos plantean dudas clínicas, dos tipos de pacientes, los de insuficiencia cardíaca leve y los pacientes con QRS más estrecho. Respecto a los pacientes con insuficiencia cardíaca leve, les traigo los resultados del estudio REVERSE y el estudio MADI-TRC dirigido específicamente a este tipo de pacientes, pero el REVERSE con seguimiento prolongado. En un seguimiento a 5 años concluyen que la activación de la terapia de resincronización predice un aumento de la supervivencia y reduce hospitalizaciones en pacientes con insuficiencia cardíaca leve, la mayoría en grado funcional 2. Respecto al MADI-TRC, han salido 2 subanálisis en pacientes diabéticos y en digoxina. Los pacientes diabéticos parece que los insulindependientes se van a beneficiar de la terapia de resincronización asociada al desfibrilador porque producen una reducción de la mortalidad, de la insuficiencia cardíaca y de la incidencia de arritmias ventriculares. Sin embargo, en los pacientes no insulindependientes, la asociación de DAI y TRC parece que solo reduce la incidencia de insuficiencia cardíaca. Respecto a la digoxina, decir que en este estudio se excluían los pacientes con fibrilación auricular, ese era criterio de exclusión. Luego, en pacientes con grado funcional 2, tanto desfibrilador o TRC, la administración de digoxina no solo no reduce la mortalidad ni la insuficiencia cardíaca, no la reduce, sino que además aumenta la incidencia de arritmias ventriculares rápidas. Respecto al QRS estrecho, 2 metaanálisis, el primero, el que aquí les señalo, que incluye 4 estudios, aproximadamente un total de 800 pacientes, y concluyen que en estos pacientes, disfunción ventricular y QRS estrecho, la terapia de resincronización no modifica la mortalidad y la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Hay otro estudio más, publicado posteriormente, con un quinto estudio incluido. En total, me parece recordar unos 1.200 pacientes, en los que van todavía sus conclusiones más allá, diciendo que en los pacientes con QRS estrecho y disfunción ventricular severa, pues el TRC no solo no mejora clínicamente, sino que además aumenta la mortalidad total. Con respecto a otros aspectos, primero, otro de los puntos que nos crea dudas algunas veces es si asociamos al TRC, DAI o marcapasos. Bien, el REVERSE, del que hemos hablado previamente, en el seguimiento prolongado nos dice que la asociación de desfibrilador parece que a nuestros pacientes les produce un aumento del tiempo de vida. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que en este estudio se incluían casi un 60% de pacientes con cardiopatía isquémica. Y estos hallazgos los corrobora también el registro danés, que incluye unos 900 pacientes aproximadamente, un tiempo de seguimiento a 4 años, y dice que en pacientes con TRC la asociación de un desfibrilador, o sea, DAI-TRC, se asocia con aumento de supervivencia siempre y cuando el paciente tenga cardiopatía isquémica. También se publican los resultados del registro francés, en el que, con un seguimiento a 2 años, en el que se dice que la diferencia de mortalidad entre el desfibrilador y el marcapaso se debe fundamentalmente a causas no cardíacas, con los criterios que actualmente aplicamos, de manera que concluyen que los criterios actuales son correctos para la selección de estos pacientes. Respecto a la técnica, nada, 2 pinceladas. Primero, recordarles que para tratar de mejorar ese 30% de no respondedores se buscan técnicas alternativas. Una de ellas es la estimulación multisitio, en la que el grupo de la FE de Valencia ha publicado en junio de este año un estudio esperanzador. Incluye 27 pacientes y ellos encuentran que la activación de la estimulación multipunto disminuye la disincronía, mejora la función ventricular y hay mayor número de respondedores agudos. También la estimulación endocárdica transital parece una alternativa, yo creo que es todavía un poco el futuro, ¿no? Aunque hay algunos pacientes candidatos a ello, mejoran las herramientas y parece que la estimulación desde el endocardio comparada con el epicardio, que es la que hacemos con la terapia habitual, pues disminuye la incidencia de proarritmias.
Y con respecto a la programación, decir que salen los resultados concretos con respecto a programación del estudio Altitud, en el que se nos recomienda que es mejor programar en parámetros nominales los dispositivos una vez implantados o simplemente ajustar el intervalo AV, puesto que los resultados clínicos son mucho mejores. Y además recomiendan que el AV sensado, que es un parámetro muy concreto, se programe por debajo de 120 milisegundos porque va asociado a un aumento de la supervivencia. Bueno, ya nos queda poco. Pero en este punto de la estimulación cardíaca, creo que si a alguien le preguntaran qué es lo más relevante y tuviera que elegir solo un aspecto, es decir, entre padre y madre que eliges, yo creo que sin duda la estimulación sin cables es el hito de este año. Hablaré también del porcentaje de estimulación ventrícula derecha, que como saben, estimular inadecuadamente o cuando el paciente no necesita el ventrículo derecho, sabemos que en determinados pacientes aumenta la mortalidad de insuficiencia cardíaca. Pues bien, el grupo del Follow Pace de la El grupo holandés publica este año una asociación lineal clara entre el porcentaje de estimulación en ventrículo derecho y el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca y mortalidad en un seguimiento casi a 6 años. Estos pacientes no eran seleccionados y no especifican, no tenían datos de función ventricular. Respecto a los algoritmos de mínima estimulación ventricular, 2 estudios, el PREFER-MVP y el MINERVA. El PREFER-MVP es en pacientes a los que se somete a un recambio de dispositivo DAI o marcapasos y que tienen un alto porcentaje de estimulación y se randomizan a estimulación DDD o a algoritmos de mínima estimulación ventricular, concretamente la estimulación AI-DDD. Encuentran que si nosotros estimulamos lo que estamos comentando, el ventrículo derecho durante un alto porcentaje durante mucho tiempo, hay mayor riesgo de desarrollar fibrilación auricular persistente y que este tipo de algoritmos reducen la incidencia de fibrilación auricular siempre y cuando el paciente no tenga un PR mayor de 230 milisegundos. Es decir, que iría dirigido fundamentalmente a pacientes sin trastornos de conducción auriculoventricular. El MINERVA, aparte de confirmar los datos de la IDDD, además utiliza unos dispositivos que pueden estimular las arritmias auriculares, sobre todo en sus fases iniciales, que son muy organizadas, pues bien, esto que se llama ATP reactiva sería un predictor independiente de reducción del riesgo. Y yo creo que esto es la estrella del año, que es el principio del futuro y que son la estimulación sin cables. Actualmente están disponibles, o son 2 los fabricantes que disponen de estos tipos de dispositivos, el NanoSTIM de San Youth y el Micra de Medtronic, que su característica fundamental es que solamente hay un dispositivo, ¿no?, en el que se incluyen electrodo y cable y que reduce en 10 veces el tamaño del dispositivo que hasta ahora estamos implantando. Fíjense que pesan 2 gramos, la medida es aproximadamente de, un poquito más largo el de San Youth, y en lo que difieren es fundamentalmente, aparte del tipo de sensor que tienen, son dispositivos VVIR, es en el sistema de fijación. El NanoSTIM de San Youth es fijación activa, mientras que el Micra de Medtronic es una fijación pasiva. Parece que el tiempo de las baterías está en una media de 10 años y a lo que yo vengo aquí es a contarles qué es lo que hay en la literatura. Entonces, en la literatura hay los datos publicados de 2 estudios, el del estudio Micra a lo largo de este año, hay algunos previos también, del estudio Micra que se publica en junio. Es un registro prospectivo con este dispositivo que publica en junio los resultados de 140 pacientes. Me comentaban estos días que en el Congreso americano se van a publicar los resultados de un total de 700 pacientes. Los resultados con respecto a eficacia, entendiendo eficacia como poder implantar el dispositivo con unos parámetros adecuados de estimulación que eran bastante exigentes, pues se consigue en un 100% de los casos. No hay mortalidad relacionada en estos 140 primeros pacientes y los eventos adversos se relacionan fundamentalmente con el acceso vascular. También, por supuesto, hay otras complicaciones, como siempre que se implantan marcapasos, como bloqueos AVs, algunas arritmias, pericarditis, etcétera, etcétera. Concluyen que la evaluación precoz señala, dice que se pueden implantar con seguridad y eficacia y que hay que ver el seguimiento a largo plazo. Respecto al dispositivo de San Youth, se ha publicado a principios de este año el estudio Leadless 2, había previamente el Leadless 1, que era de, creo recordar, unos
30 o 33 pacientes, con 300 pacientes con un seguimiento a 4 meses. Los resultados de eficacia, con unos parámetros de estimulación y conseguir implantar el dispositivo, rondaban el 96%, y los eventos adversos también son de acceso vascular y también dislocaciones, perforaciones, y había una mortalidad relacionada de todos estos pacientes, eran 2 pacientes, que conformaba un 0,4%. Concluyen que hay el endpoint de eficacia se conseguía en la mayoría de los pacientes y que los eventos adversos eran de 1 de cada 5 pacientes. Bueno, esto, dos comentarios acerca de las nuevas tecnologías que están en estudio. Hay, con respecto al 10% de pacientes a los cuales no se les puede implantar un dispositivo de resincronización transvenoso, o bien aquellos que no son respondedores, pues hay que buscar alternativas, y una de ellas es el sistema WICS, que es un sistema de estimulación endocárdica del ventrículo izquierdo sin cables. Bueno, sin cables el aparatito que se pone en ventrículo izquierdo, porque hay que implantar a nivel subcutáneo un transmisor que emite ultrasonidos que ese dispositivo transforma en energía eléctrica y pues permite la estimulación. El estudio tenía buenos resultados, incluyó no solo 13 pacientes, pero se paró por las complicaciones derivadas del implante inicial. Parece que también está en estudio el marcapasos sin cables complementario al DAI subcutáneo, y finalmente es muy muy interesante la posibilidad de disponer, todavía en fase in vitro, de dispositivos autorrecargables, es decir, sin baterías, que no tengamos que hacer recambio de baterías. Las energías que se barajan son la energía cinética obtenida por el movimiento cardíaco y también incluso la energía solar. Oigo ruido, supongo que es por lo de la energía solar, pero está todavía en una fase muy preliminar. Dos diapositivas solo para finalizar. Pasamos al quinto punto, al seguimiento remoto. Y con respecto al seguimiento remoto, perdón. No sé qué ha pasado. Bueno, sí sé lo que ha pasado, pero no sé cómo vuelvo a la presentación. Ya puedo. Bueno, decirles que de la monitorización remota ha salido un metaanálisis que compara el seguimiento domiciliario con el presencial, en los que se encuentra el beneficio del seguimiento remoto, detección más rápida de eventos clínicos y reducción de choques inapropiados. También estos datos son solo en desfibriladores, pero también hay otros estudios que los muestran en marcapasos. Decirles, aunque como comentábamos, no es objetivo de la presentación el entrar en guías o consensos de expertos, porque no acabaríamos nunca, decirles que ha salido publicado recientemente el consenso de expertos de el seguimiento remoto. Realmente no es aplicable al medio en el que nos encontramos, pero tiene una revisión interesantísima de todos los estudios prospectivos randomizados y registros y los hallazgos con respecto a la monitorización remota, que es muy interesante para quien tenga que poner en marcha este tipo de seguimientos. Y finalmente, para el síncope, también decirles que hay otro consenso de expertos que evalúa de manera muy práctica y para el manejo diario cómo hacer el diagnóstico del síncope vasovagal, en qué lugar estarían los distintos tipos de tratamiento y, finalmente, la utilización de los marcapasos. Y ya con esta diapositiva termino diciéndoles que no tenemos una bola de cristal, pero que seguramente los que vengan a hablar el año que viene hablarán de muchos de estos puntos y que posiblemente, antes de llegar al próximo Congreso Nacional, pues en la reunión que será en Bilbao el año que viene, también en abril, de las secciones de estimulación y de electrofisiología, daremos respuesta seguro a muchas de estas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. No hay tiempo para preguntas. Yo pido disculpas a los que envían preguntas por el Twitter, pero tenemos que pasar a la siguiente presentación, que va a ser realizada por el doctor José Luis Lambert Rodríguez, del Hospital Universitario Central de Asturias, y va a hablar de lo más relevante en insuficiencia cardíaca. Bueno, pues yo también agradezco a los organizadores y a la directiva de la Sociedad Española de Cardiología haberme invitado a dar esta charla. Y bueno, pues sin más, ya vamos inmediatamente a entrar en materia, porque vamos bastante tarde, ¿no? Entonces, yo voy a estructurar la charla en 3 partes. Uno, los grandes ensayos clínicos, porque yo creo que son los que siempre esperamos y lo que nos marca un poco la pauta de dónde tenemos o dónde estamos.
Luego, pues otros estudios, no grandes ensayos clínicos, pero sí que también son muy importantes, metaanálisis, registro, subanálisis. Y voy a hablar un poco de las guías de práctica clínica nuevas que ha habido. Pues vamos, en realidad es la guía, porque solo hay una novedosa en nuestro campo. Y pues sin más, no, esto pasa. Ah, pasa. Empezamos con los análisis. Bueno, pues el año pasado fue el año de la insuficiencia cardíaca, fue el año del LCZ y fue el año del 0.000 no sé cuántos ceros 2 y estábamos todos muy emocionados esperando los resultados de los ensayos clínicos en los últimos congresos americanos y en el, sobre todo en el europeo. Y después de estos fuegos artificiales y esta fiesta, pues lo que nos ocurrió fue pues lo contrario totalmente, nada positivo, ¿no? Primero, pues había un ensayo que teníamos bastante interés y bastantes esperanzas, que es la utilización de la servoventilación adaptativa en el tratamiento, añadida al tratamiento médico óptimo en cuanto a pacientes que se les demostraba apnea central, respiración de Chain-Stokes, que es muy evidente, y si se era eficaz o eficiente o era beneficioso este tipo de servoventilación en el seguimiento. Y vimos que fue un resultado en cuanto al endpoint combinado, ¿no?, de eventos, pues absolutamente neutro, pero no solo eso, sino que provocaba o se objetivaba un aumento de la mortalidad global y un aumento de la mortalidad cardiovascular en estos enfermos. Entonces, lógicamente, el estudio se paró, no se ha seguido. Esto no quiere decir nada en enfermos que tengan apnea obstructiva o en enfermos que tengan función conservada, pero bueno, pues por lo menos en la insuficiencia cardíaca tenemos que tener una precaución en estos enfermos. También había creado mucho interés la terapia génica. Pues la terapia génica es el futuro y algún momento llegará y algún momento lo conseguiremos. Entonces, pues se hizo el estudio CUPID-2. Sabíamos que los enfermos, pues que la SERCA-2, pues en enfermos con insuficiencia cardíaca o con situaciones de congestión importante, pues tienen disminuido este enzima. Y que si lo corregíamos de alguna manera, mejorábamos y encima pues habíamos tenido pues los primeros estudios, los primeros resultados del CUPID-1 en que eran beneficiosos. Se diseña el CUPID-2 para confirmar que estos efectos beneficiosos de administración intracoronaria percutánea en los pacientes con insuficiencia cardíaca moderada severa, fracción de eyección disminuida y también para ver la seguridad y pues una vez más, la tónica de este año, pues los efectos fueron negativos, no conseguimos los efectos deseados. Es verdad que pues, no hubo efectos adversos, pero bueno, tenemos que en cuanto a seguridad no hubo problemas, pero que pues, tendremos que seguir buscando por este sitio, esto no anula nada, yo creo que la terapia génica tiene su sitio y que algo encontraremos. Un poco ligado a la charla anterior, pues se hizo el estudio OptiLink-Herzheimer, que era en enfermos que ya tienen un dispositivo, marcapasos bicamerales o el tricameral o la resincronización, ver si midiendo la impedancia intratorácica, si nos podría servir esta herramienta para guiar el tratamiento médico de los enfermos, el tratamiento diurético, de estos enfermos, ¿no? Y lo comparábamos pues, con el tratamiento médico por el tratamiento estándar de seguimiento, pues el control de peso, control de la tensión arterial, control de la disnea. Se randomizaron uno a uno pues, a estos enfermos, un brazo era tratamiento estándar y el otro con teleguiados por medicina. Sabéis que estos dispositivos tienen un dispositivo de alarma que cuando aumenta la impedancia suena. Entonces ya habíamos demostrado que cuando suena muchas veces no era bueno para el enfermo, para el siguiente, porque sonaba mucho. Entonces les quitó la alerta, pero a pesar de todo, pues en el tratamiento, en los resultados a medio o largo plazo, no hubo tampoco ninguna diferencia a favor en ninguno de los endpoints, ni en el primario, que era un endpoint combinado de muerte y hospitalización, ni en los secundarios, que eran los componentes de muerte o hospitalización. Por tanto, pues no se demuestra superioridad y pues
si lo hacemos bien, el seguimiento clínico, pues es, no le aporta nada el seguimiento guiado por telemedicina. Un estudio también importante, también multicéntrico, que tiene menos interés en España por nuestra epidemiología, pero que cada vez va adquiriendo más, pues es un estudio en la miocardiopatía de Chagas, pues que se estudió si un tratamiento antiviral, la utilización del benznidazole, asociado al tratamiento médico habitual, pues conseguía no solo la erradicación del parásito, del tripanosoma, sino también mejoraba los efectos adversos, la evolución de estos enfermos, y si era seguro. Bueno, pues en el endpoint primario, pues que era ver si mejoraba la evolución de la miocardiopatía por Chagas, pues tampoco fue positivo, fue absolutamente neutro, a pesar de que sí reducía presencia del tripanosoma en sangre medida por PCR y que también fue bastante mejor tolerado que otros antiparasitarios, pero otra vez fue neutro, no fue eficaz. Y entonces con esto se terminaron los cuatro grandes ensayos que se habían terminado durante este año y que se presentaron en el último Congreso Europeo. Pues como digo, pues bastante decepcionantes todos. Ha habido otros estudios, pues el bloqueo de los receptores mineralocorticoides tiene un papel estelar y muy importante en el tipo del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, y entonces se está estudiando si un nuevo bloqueante, que es la finerenona, que es un bloqueante con mucha más afinidad sobre el receptor que los anteriores, que la espironolactona y la plerenona, pues era eficaz. Bueno, pues es un estudio inicial, es un estudio en fase 2B de dosis, que comparaba distintas dosis con la eplerenona, y realmente pues la tendencia de efectos adversos, como la hipercalemia, es baja, hay muy baja tasa, incluso un poco menor, pero el objetivo principal, que era intentar demostrar si era mejor que la eplerenona, ninguna dosis fue mejor, aunque se dice que la dosis entre 10 y 20 miligramos al día podría tener alguna tendencia a ser algo mejor. Hay en marcha otros estudios más largos y con otro diseño que habrá que esperar en los próximos años a ver en qué deparan estas cosas. Todo fue negativo o nada fue positivo, pero bueno, tampoco es verdad. Pero es un placer especial o es un orgullo presentar estos dos siguientes estudios. Uno, el Lionheart, que es un estudio de un número importante, en que participamos un número importante de grupos de España, cuyo investigador principal era el doctor Comín, del Hospital del Mar de Barcelona, en que estudiábamos la utilidad del levosimendan, de la administración intermitente del levosimendan en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, estable, ambulatorios, pero que habían necesitado o habían requerido varios ingresos hospitalarios en los últimos 12 meses. Se randomizaron 69 enfermos con fracción de eyección disminuida, con diagnóstico de insuficiencia cardíaca avanzada, como digo, ingresos repetidos, por descompensación de insuficiencia cardíaca a pesar de tratamiento médico óptimo que incluía también resincronización, y la intervención fue administración intermitente cada 15 días, 6 ciclos de 6 horas durante 12 semanas de levosimendan versus placebo. Comparado, era un doble ciego y se randomizó 2-1. Se siguió 12 meses y el objetivo era ver si había una reducción en los valores del NT-proBNP, que era, pues, es una medida muy fiable y segura de lo que es la insuficiencia cardíaca. Y pues encontramos que sí, en estos enfermos hubo realmente una disminución de los niveles de NT-proBNP, que fue muy significativa. Y además, en cuanto a resultados secundarios, pues encontramos una disminución fantástica y de las rehospitalizaciones.
En el endpoint combinado de hospitalización y mortalidad, pues también fue positivo, pero claro, tiene mucho peso la hospitalización. Bueno, es un estudio pequeño, es un estudio inicial, pero es muy positivo, muy interesante, y que el grupo Lionheart sigue y seguimos en ello, y estamos intentando encontrar nuevas evidencias y nuevas aplicaciones. Y el otro estudio es un estudio también multicéntrico de los grupos de Belviche, el Hospital del Mar otra vez, y de Canruti en Badalona, en que estudian el tratamiento de una comorbilidad muy importante y que cada vez tiene más importancia en el manejo de los enfermos con insuficiencia cardíaca, que es el déficit de hierro. Nos hemos dado cuenta en los últimos años que la anemia es un marcador, pero no es muy importante solo la anemia, sino que es el déficit de hierro lo que nos marca el pronóstico y sobre lo que tenemos que hacer énfasis. Pues en este estudio en que se han estudiado 2.172 pacientes, vemos que los enfermos tratados con hierro endovenoso tienen un mejor pronóstico. Entonces, este estudio se presentó en forma póster en el Estudio Europeo de Cardiología y ayer se presentó una comunicación aquí en nuestro estudio. Yo no lo tengo muy analizado todavía, pero sí es muy importante que el tratamiento con hierro mejora el pronóstico de estos enfermos y que, en cuanto en el estudio multivariado, el dar hierro previene la mortalidad pues en un 43%, lo cual es muy importante. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que fijarnos no solo en la disnea, no solo en la congestión, no solo en los edemas, sino que hay otros factores muy importantes en la insuficiencia cardíaca de los enfermos, y uno de ellos es el déficit de hierro, y que ya demostrado por los estudios que ya se presentaron el año pasado, sobre todo el FairHealth y el CONFIRM, pero que cada vez tiene que tener más papel y más presencia el hierro y el tratamiento con hierro sustitutivo en estos enfermos. Esta semana, ahora estamos en la época, lo más novedoso que hay en la insuficiencia cardíaca avanzada son las máquinas. Pero es difícil encontrar estudios randomizados o estudios comparativos del tratamiento con las asistencias ventriculares. Entonces, precisamente el día 20 se publicó en el JACC estos resultados, que es el estudio RADMAP, que compara el tratamiento, son enfermos en insuficiencia cardíaca avanzada que llaman clase 3A o 4, es decir, un intermax entre 3 y 6. Y se estudia la evolución de los enfermos que se randomizan o a tratamiento con una asistencia ventricular tipo HERMIT-2, o el tratamiento médico óptimo. Entonces, en realidad, cuando se hace el análisis en el estudio por intención de tratar, no hay diferencias a 12 meses. Pero hay un gran cruce de enfermos asignados a tratamiento médico de 75, 17 pasan al grupo de asistencia ventricular. Entonces, cuando se analiza por el tratamiento real que se le dieron, o sea, estadísticamente no es lo correcto, sino que hay que analizarlo por intención de tratar, pero sí vemos que los que al final su tratamiento es una asistencia ventricular tienen un mejor pronóstico en cuanto a supervivencia y a no trasplante que los asignados a los que solo recibieron tratamiento médico. Bueno, pues este es el inicio de los estudios de asistencia ventricular y estamos ya llegando a este punto, ¿no? En cuanto a otro tipo de análisis, registros, metaanálisis, pues hemos estudiado o se ha publicado datos de los antidiabéticos orales en insuficiencia cardíaca, la sitagliptina y la lixisenatida, pues que no aumentan el riesgo en los enfermos con insuficiencia cardíaca. En betabloqueantes, pues se presentó un metaanálisis en cuanto al sexo, entonces son igual de eficaces en hombres que en mujeres y tampoco la edad tiene gran importancia.
Digoxina, pues bueno, a salir artículos, pues ya un metaanálisis en que estudia pues casi 100.000 enfermos y pues seguimos con los mismos problemas de la digoxina. Pues que no, yo lo que pasa que realmente en la práctica clínica la digoxina cada vez tiene menos papel en la insuficiencia cardíaca y cada vez nos interesa menos ya a los cardiólogos de insuficiencia cardíaca pues este tema, pero por más que nos empeñamos, pues no se encuentra un subgrupo en que sea realmente eficaz, ¿no? Y luego pues ya la doctora Fidalgo pues habló largo y tendido, como habíamos quedado y como es costumbre, de la resincronización, pero yo sí quería decir cuatro palabras del estudio ECO-CRT, en el que volvemos a la carga pues, con los enfermos con QRS estrecho. Entonces, en este caso son enfermos con QRS estrecho en que por eco se demuestra disincronía. Pues el pronóstico es malo en estos enfermos independientemente de que se les ponga el tricameral o no. Entonces, pues cuando hay disincronía y QRS estrecho, pues es un marcador de mal pronóstico, pero no una diana terapéutica. O sea, seguimos sin estar indicados. Un tema pues, que es crucial y de lo que hablamos en todos nuestros foros de insuficiencia cardíaca, en los que hablan cualquier ponente que habla de insuficiencia cardíaca, es el tema de la multidisciplinaridad. Es necesario que abordemos el tratamiento y el manejo de los enfermos con insuficiencia cardíaca de una forma multidisciplinaria, con una buena transversalidad entre los sistemas, entre atención primaria y atención especializada. No es solo labor de cardiólogos, porque aunque tengan que estar dirigidos por cardiólogos, pues van a participar médicos de atención primaria, médicos de familia, de urgencias, de medicina interna, etc. Y no solo médicos, sino que las enfermeras, la enfermería tiene que tener un papel trascendental en el manejo de nuestros enfermos. Pues hay este metaanálisis también, que en resumen lo que nos viene a decir que cuando se utilizan, cuando hay programas de manejo y de intervención de la insuficiencia cardíaca basados en colaboración con enfermería, pues hay una importante reducción de mortalidad. Bueno, hay una tasa de reingresos parecida, pero con menos tiempo de estancia hospitalaria, y que estos programas son más eficaces en los enfermos con más complejidad, aunque también en los de menos complejidad es beneficioso. Tenemos que incorporar, o se tiene que incorporar, la administración se tiene que dar cuenta de una vez por todas que el papel de la enfermería en los cuidados multidisciplinarios es central. Se han hecho su análisis y aquí volvemos pues, a la estrella del año pasado, el LCZ. Entonces, pues, se hicieron muchos análisis del estudio Paradigm y, pues, por ejemplo, este comparaba el estudio Paradigm pues, con una comparación indirecta con los enfermos que estuvieron en el grupo placebo, en el SOLF y en el CHARM, que estudiaba, pues, que comparaba en el April y Candesartani, pues vimos, pues se encuentra pues que el beneficio del LCZ pues es espectacular también. Se estudió la forma de muerte en estos enfermos con LCZ y se ve que el LCZ es capaz de disminuir todos los tipos de muerte en los enfermos con insuficiencia cardíaca. La mortalidad global, la cardiovascular, la muerte súbita y la muerte por empeoramiento de insuficiencia cardíaca. En cuanto a los grupos de edad, pues en todos los endpoints, en el primario combinado como en los sencillos, en la mortalidad total, en la mortalidad cardiovascular y en las hospitalizaciones, independientemente del grupo de edad, pues era beneficioso. Entonces, esto da un valor añadido pues, al ensayo Paradigm, que habíamos visto que en todos los subgrupos era positivo, y no solo en todos los subgrupos, sino en todas las circunstancias y en todas las características. También se ha hecho pues, un reanálisis del Emphasis Heart Failure, en que se ve que la utilización de plerrenona
es más eficaz mientras más precozmente se hace después de la hospitalización, pero que también es eficaz en cualquier momento en que se utilice. Entonces, hay que usarla siempre. En cuanto a insuficiencia cardíaca aguda e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, pues decir de preservada, pues no ha habido nada nuevo. El TOPCAT fue lo último que nos apareció, pues con todas las limitaciones que ya hemos comentado a lo largo del año y que se comentaron el año pasado, que deja una puerta abierta, por lo menos en mi idea, de que la inhibición mineralocorticoide podría tener un valor con todos los problemas que tuvo el diseño del estudio. Y que en insuficiencia cardíaca aguda pues tampoco hay nada nuevo, estamos a la espera de los resultados del RELAX 2 y del TRUE-HF, que están probando la serelaxina y la ularitide, que en cuanto a guías de práctica clínica pues se presentaron en el Congreso hace un mes, a mes y medio, las guías de hipertensión pulmonar, que nos ha actualizado los algoritmos diagnósticos y terapéuticos, que habla de la importancia de que haya centros expertos de referencia para este tipo de enfermos, multidisciplinarios, y que ya nos coloca dónde están los nuevos fármacos y las nuevas combinaciones de tratamiento. Y para 2016, pues los que decía, estamos esperando, esperaremos los resultados del RELAX y del TRUE, el resultado de la inhibición de la renina, de la lisquirán y del rivaroxaban en insuficiencia cardíaca. Y esperamos también que ya está aprobado por la FDA, que la EMA apruebe el Entresto, que es el LCZ-696, y que ya tengamos resultados prácticos con este fármaco. Muchas gracias, no tengo más que decir. Que invitaros a la reunión de insuficiencia cardíaca 2016, que será el 16 a 18 de junio en Oviedo, y que ya podéis encontrar información en esta página web. Gracias. El año que viene prohibimos estas cuñas de marketing, ¿eh? Bueno. Muchas gracias. No hay tiempo para preguntas. Vamos a pasar a la siguiente ponencia. Sí. Ahora vamos a entrar en imagen cardíaca y Joaquín Barba Cosial será la persona encargada de llevarnos por la imagen reciente. Vámonos en tierra. Bueno, yo lo primero que tengo que hacer es agradecer al Comité Científico la invitación para participar en esta reunión y también felicitar a la profesora Badimón la brillante organización de este congreso. Yo lo lamento, pero también tengo una cuña publicitaria y, como saben, somos los anfitriones locales de la reunión europea de imagen cardíaca que tendrá lugar la primera semana de diciembre en Sevilla. Y además, en el stand. Vale, perfecto. Bueno, nosotros, por el contrario, ofrecemos una sustanciosa rebaja para aquellas personas que en este congreso se inscriban en esta reunión. Bien, y pasamos ya al tema que realmente nos ocupa. Si uno analiza un poco la distribución de las publicaciones que ha habido a lo largo de este año en imagen cardíaca, pues vemos que se aproxima bastante a la realidad práctica. La mitad aproximadamente pues obedecen a ecocardiografía y el resto se distribuye entre resonancia, TAC y medicina nuclear. Vamos a seguir este esquema durante la presentación de novedades y, en primer lugar, vamos a hablar de novedades tecnológicas. A veces pensamos que realmente no hay novedades tecnológicas, pero bueno, si uno busca realmente sí que las hay. La primera es esta traslación de este concepto de la impresión tridimensional que viene trasladado de la industria y que en medicina pues ha dado lugar a muchos tipos de prótesis, en cardiología sobre todo al fenómeno de la modelización, que ha servido para que algunos grupos hayan creado incluso modelos de algunas cardiopatías congénitas, como en este caso que es la comunicación interventricular o en este otro caso que sería un modelo tridimensional de una transposición de grandes arterias corregida con técnica de Mustard para bueno, ver un procedimiento de tipo intervencionista. En otras ocasiones se ha reproducido in vitro
lesiones como la valvulares, como la estenosis aórtica, y vemos como aquí en el modelo in vitro el flujo que se obtiene es muy parecido al que se obtiene in vivo, y también bueno, se ha intentado comprobar la eficacia de un procedimiento de tipo intervencionista en estos modelos. La verdad es que durante el año pasado, durante este año, ha habido pues, una veintena de trabajos que bueno, pues, hacen pensar que además de ver para creer, sería necesario incluso tocar para creer. Bien, independientemente del interés didáctico que puedan tener estos modelos, no parece realmente que la aportación desde el punto de vista práctico sea muy relevante. En cuanto a miniaturización, pues podemos hablar ya de transductores extremadamente pequeños que se han utilizado para cuantificar la contractilidad regional. Son transductores de menos de 5 milímetros que permiten obtener imágenes de la función ventricular regional. La FDA ha aprobado esta sonda transesofágica que se puede colocar y tener durante 3 días colocada en pacientes críticos para realizar cambios de tipo hemodinámico. Y también han aparecido las primeras sondas intracardíacas que obtienen imágenes tridimensionales. Esto con el tiempo seguramente mejorará y realmente es un avance que yo creo importante que se trasladará a la rutina diaria. Y en cuanto a la cuantificación, como sabemos, hay cada vez más modelos semiautomáticos de cuantificación de la función ventricular y cada vez hay más modelos de cuantificación semiautomática de diferentes cámaras, como en este caso en el ventrículo derecho. Pero quizás lo más importante en este terreno es este trabajo que un poco ha definido los valores normales de strain para las fabricantes más importantes de equipos de ultrasonidos. En esta imagen pues, se ve que hay diferentes puntos de corte para diferentes fabricantes de los valores normales y bueno, realmente pues, esto pues, nos hace pensar que realmente cuando hagamos este tipo de estudios tenemos que usar siempre el mismo equipamiento y si usamos diferente tenerlo en cuenta. También las técnicas de fusión se han introducido y se están introduciendo. Este es un ejemplo curioso de fusión. Fusiona las imágenes de la angiografía coronaria con las imágenes de strain obtenidas durante el ecocardiograma de estrés. También se puede fusionar imágenes de TAC con las imágenes del eco, con las imágenes de la escopia para procedimientos intervencionistas, pero quizás la mayor importancia en el terreno de la fusión sería la posibilidad de fusionar las imágenes transesofágicas con las imágenes radioscópicas, bien para colocar marcadores y poder guiar al intervencionista, o bien incluso para realizar una auténtica fusión de la imagen tridimensional obtenida por transesofágico con la imagen escópica. Esto realmente permite fusionar estas imágenes y obtener imágenes que, por supuesto, para el intervencionista son mucho más amigables desde el punto de vista del manejo de los catéteres para determinadas punciones, como es la punción transeptal. Y en cuanto al contraste, durante los últimos años vemos que hay bastantes avances desde el punto de vista experimental. Por ejemplo, aquí es un ejemplo de la introducción de un ligando de la P-selectina en el interior de microburbujas y se pueden seguir, o al revés, pues se puede conseguir que algunas células puedan incorporar microburbujas, estos son macrófagos que han sido marcados con microburbujas y estimulando con TNF se puede seguir estas células. Y esto ha dado lugar a un concepto, que es el concepto de teranóstico, que digamos sería la suma de la terapéutica y el diagnóstico, es decir, procedimientos que sirven tanto desde el punto de vista terapéutico como diagnóstico. De manera que cuando el ultrasonido interacciona con las células y con las burbujas se producen diferentes fenómenos. Por un lado, puede haber un fenómeno de endocitosis, de manera que las burbujas se pueden incorporar en las células, y por otro lado puede haber diferentes fenómenos de sonoporación, de creación de poros en el interior de las células. De manera que durante estos últimos años han aparecido diferentes dianas con potenciales ligandos y posibles aplicaciones terapéuticas. Este, por ejemplo, es un ejemplo de un leucocito que ha sido marcado con una microburbuja. Por un lado podríamos estudiar la perfusión y por otro lado la inflamación en un modelo
de infarto. Y esto da lugar a la aparición de lo que se ha dado a llamar en contrastes de agente, agentes de contraste multimodalidad o burbujas, microburbujas multimodalidad que podrían usarse con ultrasonidos y resonancia simultáneamente o con ultrasonidos y tomografía de coherencia óptica o con SPECT y ultrasonidos. Bien, pasando, digamos ya, a temas más cotidianos, este ha sido un año en el que ha habido muchos documentos importantes desde el punto de vista de la ecocardiografía. Este es uno en el que se analizan las técnicas de modalidad a la hora de estudiar pacientes que están siendo tratados con agentes anticancerosos, y este panel de expertos recomienda que la evaluación de estos pacientes se realice preferiblemente a través de eco tridimensional o con 2D y contraste, y se incorpora el estudio del estrés global longitudinal y de la troponina 1, de manera que cuando hay alteraciones deberíamos de realizar un estudio cardiológico completo, y también, como hemos dicho antes, cuando analizamos el estrés global longitudinal debemos considerar el equipamiento y hay que acudir a unas tablas para ver realmente si los valores son normales o no. Es decir que en los próximos años vamos a tener que introducir este tipo de rutinas a la hora de estudiar a estos pacientes. Otro documento importante también es este del uso de la ecocardiografía en la hipertensión. Y bueno, si ya no lo teníamos muy claro antes con aquellos cuatro patrones geométricos, que eran la hipertrofia concéntrica, la hipertrofia excéntrica, el remodelado concéntrico y el remodelado excéntrico, ahora pues tenemos 8 patrones diferentes. Es decir que generalmente, como vemos, las guías no ayudan a la simplificación, siempre tienden a complicar. Hay muchas recomendaciones, pero las más importantes sin duda son las recomendaciones para la cuantificación de las cámaras cardíacas. Son unas recomendaciones realmente muy completas, y resumiendo mucho, podríamos decir que las novedades que aportan es que a partir de ahora tenemos ya unos valores normales basados en bases de datos. Tenemos también instrucciones sobre cómo medir con eco tridimensional, cómo estudiar la deformación, cómo estudiar bien el ventrículo derecho y cómo estudiar la aorta de cara a la realización de un TAVI. Ya no se debe usar el modo M para calcular el volumen ventricular, sin embargo, curiosamente sí, para la masa, y el cálculo de la fracción de decisiones de los volúmenes debe hacerse con Simpson biplanar en 4 y 2 cámaras. El punto de corte para la fracción de eyección se sitúa en 0,52, y se dan también valores normales de strain global tanto para el ventrículo izquierdo como para el ventrículo derecho. También cambia la puntuación en el score de motilidad regional del aneurisma, que anteriormente en las antiguas guías era de 5 y ahora es de 4, igual que la disquinesia. Y también en cuanto al volumen de la aurícula izquierda, se prefiere el volumen auricular indexado y ya no se recomienda ni el modo M ni las mediciones longitudinales en bidimensional. Este trabajo es interesante, es ingenioso y realmente, bueno, pues no sé en qué quedará esto, pero este grupo ha publicado bastante sobre la creación de un score de calcio con eco 2D, contando con el calcio sobre todo de la válvula aórtica y del anillo mitral. Y bueno, ya han visto que esto se correlaciona muy bien con el calcio que se puede ver, con el calcio coronario por un lado y con el calcio que se puede ver en un TAC coronario. En cuanto al strain, el strain ya prácticamente podemos decir que se incorpora como una herramienta más para estudiar a los pacientes valvulares, y seguramente veremos en los próximos años que se incorpora el strain en las guías para tomar decisiones, porque por ejemplo, en este caso, en pacientes con estenosis aórtica severa, asintomáticos, el hecho de tener un strain alterado disminuye la supervivencia. Esto ya es importante y, por tanto, esto tendrá que incorporarse a las guías. Y lo mismo podríamos decir en pacientes que tienen fracción de eyección disminuida y bajo gradiente. En cuanto al contraste, desde el punto de vista práctico, siguen apareciendo trabajos que dicen que se puede utilizar para estudiar la perfusión, que tienen una sensibilidad y una especificidad
bastante alta. Siguen apareciendo incluso nuevos contrastes, pero realmente el contraste no termina de incorporarse a la rutina práctica diaria para el estudio de la perfusión, sí, por supuesto, para otros menesteres, como puede ser el estudio de la contractilidad y la opacificación. En cuanto al estrés, realmente no hay novedades así relevantes desde el punto de vista de la cardiopatía isquémica. Quizás lo más relevante sea el incremento del interés de la ecocardiografía de estrés por los pacientes valvulares. Este es un documento que se acaba de publicar en el que, bueno, pues realmente se recomienda en determinadas situaciones, tanto en pacientes con síntomas como en asintomáticos, la realización de ecocardiogramas de estrés con diferentes, finalidades. Y en cuanto a transesofágico, ustedes seguramente recordarán aquellos trabajos que había en la década de los 90 que permitían, antes de una cardioversión, midiendo el flujo en la orejuela, predecir el éxito o no de la cardioversión. Pues esto mismo se ha realizado para los estudios de aislamiento, para los procedimientos de aislamiento de venas pulmonares, y se ha visto que realmente el parámetro que más predice es el Doppler tisular de la orejuela en la pared lateral. Este sería el parámetro que predice la no recurrencia después de la ablación. El transesofágico, como es bien conocido, pues se utiliza en el intervencionismo y cada vez hay más información en relación con esto. Quizá la novedad podría ser las instrucciones que se dan para hacer los procedimientos más amigables, sobre todo al intervencionista, utilizando pues prácticamente el mismo esquema de la visión quirúrgica en tridimensional, y para poder cuantificar los leaks para valvulares, que es algo realmente complicado, y también han salido unas nuevas recomendaciones para estudiar la orejuela antes de procedimientos de cierre con dispositivos en los que, además de las longitudes máxima y mínima, se tiende también a medir el área de la embocadura de la orejuela izquierda. Pasamos a la resonancia. Quizás un documento muy importante es este que, bueno, pues recoge prácticamente todos los valores normales en adultos y en niños. Parece mentira, pero hasta ahora no existía un documento de este tipo en resonancia. Y quizás la mayor información que hemos visto durante este año son aquellos estudios que estudian el realce de gadolinio, la evolución del gadolinio y el T1 mapping. Sabemos que el T1 nativo aumenta cuando hay fibrosis, el T2 post-contraste tiende a disminuir con la fibrosis, de manera que el T1 es específico tanto del espacio extracelular como intracelular, mientras que el T2 post-contraste es mucho más específico del espacio extracelular. Esto, con diferentes algoritmos, permite calcular lo que se conoce como el volumen extracelular. Y este volumen extracelular se expresa en forma de porcentaje, de manera que a mayor porcentaje tendríamos mayor grado de fibrosis. Esto ha generado un gran número de publicaciones. Aquí tenemos una que demuestra que este volumen extracelular realmente está aumentado en aquellos individuos hipertensos que tienen hipertrofia ventricular izquierda, y solamente en ellos, no en los que no tienen hipertrofia y en los normales. El T1 nativo, es decir, antes incluso de inyectar contraste, está también alterado en la miocardiopatía hipertrófica, y veremos cómo en los próximos años seguramente este parámetro va a formar parte también de la posibilidad de conseguir índices pronósticos de cara a la muerte súbita, como ya sabemos ahora que ocurre con el realce tardío, con el gadolinio. Si se cuantifica o se gradúa, es decir, haciendo graduaciones simples, podemos ver que aquellos individuos que tienen un realce tardío mayor tienen una probabilidad mayor de muerte súbita, y por tanto esto, digamos, que ya es un elemento más a añadir. Y esto, si se suma esta información del realce tardío con el ecocardiograma de estrés, como ha demostrado Jesús Peteiro, pues también es útil para predecir eventos en este tipo de población que realmente muchas veces nos preocupa de cara a la muerte súbita.
Este trabajo ha sembrado bastante discordancia, discrepancia y desconcierto, porque realmente este trabajo compara la medición de la regurgitación, la cuantificación de la regurgitación mitral por resonancia y por ecocardiografía, y realmente el mapa que se dibuja es realmente muy diferente. Si estudiamos la misma población con resonancia, vemos que la mitad tienen una regurgitación de grado moderado, y mientras que por ecocardiograma, pues la mitad tiene una regurgitación severa y menos de la cuarta parte tienen una regurgitación ligera. Es decir que, esto realmente no coincide, y los autores dicen que, bueno, que es mejor la resonancia porque aquellos pacientes con regurgitación severa por resonancia disminuyen más el volumen de tel diastólico después de una intervención, después de la sustitución valvular. Bien, bueno, esto realmente hay que estudiarlo mejor y, bueno, ver si realmente esto es así. En cuanto al TAC, realmente este es el trabajo que estábamos esperando desde hace bastantes años y que viene a demostrar que es posible realizar un TAC coronario con una radiación similar a la que utilizamos para hacer una radiografía posterior, anterior y lateral de tórax, con una sensibilidad comparada con la coronariografía convencional realmente aceptable. Es decir, que en el futuro veremos TACs con muy baja radiación. Y este es un trabajo, el PROMISE, un estudio muy importante que randomizaba 10.000 pacientes con sintomáticos, con sospecha de enfermedad coronaria. Unos se hacían test funcionales, sobre todo prueba de esfuerzo y pruebas isotópicas, y otros TAC coronario. Pues bueno, en el seguimiento realmente no ha habido diferencias. En una población quizás de un poco mayor riesgo, este estudio es similar, son menos pacientes, pero también es un estudio importante. Realmente lo que se ve es que el grupo en el que se realizó TAC tenían mayor revascularización y tenían menor tasa de infarto de miocardio. Así que esto todavía realmente no está claro. Y este estudio, que realmente compara prácticamente todas las técnicas de imagen de estudio de detección de isquemia con el TAC coronario, vemos que el TAC coronario es aquel que tiene un mejor resultado en cuanto a sensibilidad y especificidad comparado con el PET, el SPECT, la resonancia y el eco de estrés. Hemos visto durante los últimos años varios trabajos, no muchos, pero sí varios trabajos que miden la reserva de flujo coronario con TAC, ¿no? Estos son todos los pasos que hay que hacer para realizar este procedimiento. Como se ve, es un procedimiento muy complicado, muy laborioso y muy tedioso. A partir de estos pocos trabajos, luego han salido posteriores, incluso este metaanálisis, que dice que realmente, bueno, pues que tiene una sensibilidad y una especificidad aceptable comparado con el estudio de la reserva de flujo fraccional invasiva, pero realmente no han salido nuevos trabajos que indiquen que esta parte de lo tedioso que me parece que es y que está al alcance de muy pocos, pues sea realmente una herramienta que vayamos a poder utilizar. Sí que me parece interesante considerar la posibilidad de utilizar el TAC a la hora de reclasificar a estos pacientes que tienen bajo gradiente con fracción de eyección preservada. Es decir, en esta población, realmente si calculamos el área por ecocardiografía y la calculamos mediante el TAC, vemos que aproximadamente la mitad de estos pacientes tienen un gradiente menor, y perdón, un área mayor, y digamos, en lugar de tener una estenosis severa, tienen una estenosis de grado moderado. Así que esto puede ser útil a la hora de reclasificar a estos pacientes. No vamos a entrar en este tipo de estudios, en el MESA, que estudia el calcio coronario, y bueno, esto está más casi en el ámbito de la cardiología preventiva, pero bueno, sí que parece que el estudio del calcio en este estudio multiétnico de aterosclerosis tiene una curva ROC mejor que la consideración aislada o conjunta de los factores de riesgo convencionales. Aquí conviene hablar de las guías multimodalidad de imagen para el estudio de las enfermedades de la aorta, que realmente también son muy recientes, son de este año, que nos dicen cómo tenemos que medir la aorta en todas las técnicas, que no se circunscriben solo al TAC, a la resonancia, al ecocardiograma también, y que nos plantean realmente un escenario muy favorable, porque
En estas guías podemos ver realmente cuándo utilizar una técnica u otra, dependiendo del escenario en el que nos encontremos. Y ya termino con dos palabras en relación con la medicina nuclear. Quizás lo más relevante en medicina nuclear, yo creo que es importante que ha cambiado alguna guía de actuación, son estos estudios de PEC-TAC en pacientes con endocarditis, pacientes que tienen endocarditis de determinados dispositivos y que, como este otro trabajo que ha hecho el grupo de Valdebrón, que han demostrado que realmente la sensibilidad y especificidad de esta técnica para la detección de endocarditis, tanto en válvulas como en dispositivos, es realmente importante, y esto ha hecho que las guías de endocarditis hayan incorporado este concepto de detección de complicaciones con PEC-TAC, y también incluyen la definición de lesiones paravalvulares con TAC a los criterios ecocardiográficos tradicionales, que eran el absceso, la vegetación y la discencia nueva. Así que esto realmente es importante porque ha cambiado las guías. Bueno, yo termino aquí. Este es, digamos, sería mi mapa final para llevar a casa. Y, bueno, siento insistir en esto y ser un poco pesado, pero muchas gracias a todos. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la última presentación en relación a lo más relevante en riesgo cardiovascular y rehabilitación cardíaca, que va a ser presentado por la doctora Almudena Castro del Hospital La Paz de Madrid. Bueno, no os vayáis, que voy a presentar los tres estudios que han disminuido la mortalidad en pacientes, que es lo que nos importa. Bueno, agradecer a Lina la invitación. Pedir a los que os quedéis que dejéis el Twitter, porque como no hay preguntas. Y la verdad que supongo que Lina eligió que fuese la última, porque realmente los estudios que han tenido impacto este año han sido lo de riesgo vascular, lo mejor para lo último, y es una pena que se vaya la gente, pero como está, esto se queda grabado, pues empezamos. Ahí yo creo que tres aspectos fundamentales en esta charla: hipertensión, diabetes y lípidos, cada uno con estudios de bastante impacto y de aplicabilidad en la práctica clínica, tanto que van a obligar a cambiar probablemente las guías tanto americanas como europeas. En cuanto a hipertensión, esto es un estudio que le gustó mucho al doctor Luis Rodríguez Padial. El SPRINT fue un estudio con más de 9.300 pacientes de alto riesgo con enfermedad cardiovascular establecida, insuficiencia renal o un score de Framingham mayor de 15% en 10 años, que tenía el objetivo primario de ver muerte, infarto, no fatal, stroke, insuficiencia cardíaca y hospitalización por angina inestable en pacientes a los que le bajábamos más la tensión arterial sistólica por debajo de 120. Es decir, había un grupo de 140 y otro por debajo de 120. Este estudio se para prematuramente por una disminución significativa de la mortalidad en el grupo de tratamiento intensivo. Es decir, aquellos pacientes a los que se les redujo la tensión por debajo de 120 tuvieron una reducción del 30% de la mortalidad y de los eventos cardiovasculares en este grupo. También se vio una reducción del 25% de la mortalidad por cualquier causa. Hay un subestudio del Sprint Mind que es para deterioro cognitivo, que sigue en marcha, y ese de momento los resultados son positivos. Ese estudio aún no se ha publicado. Estos son los resultados preliminares, pero probablemente otra vez pues obliguen a cambiar las guías y las cifras de hipertensión arterial objetivo. Otros estudios importantes que se presentaron en el Europeo de Cardiología, el Pathway 2, que en principio lo que hizo fue probar la eficacia y la seguridad de la espironolactona como fármaco adyuvante a una hipertensión refractaria definida como aquella que necesita más de 3 fármacos para controlarse y a pesar de eso no se logra el control farmacológico. Los fármacos habituales pues eran calciantagonistas, IECAs o ARA2 y algún diurético. Se hizo una selección de ciclos de tratamiento con espironolactona 25-50 miligramos, doxazocina, placebo y bisoprolol. Estos grupos duraban una media de 12 semanas. Estos son los resultados. No hay ningún estudio de denervación ni de otro tipo en que se haya obtenido una reducción de la tensión tan significativa como con espironolactona 25 a 50 con respecto al basal, y también hay diferencias significativas de espironolactona con respecto a los otros grupos de tratamiento. Un fármaco de toda la vida,
barato, seguro y eficaz. También es importante en este estudio que la tensión objetivo que se midió fue la tensión que se tomaba en casa, no la tensión de la consulta. Otro estudio, el Pathway 3, que está diseñado con tres ramas de tratamiento, amiloride hidroclorotiacida e hidroclorotiacida solo, para ver el impacto de estos fármacos sobre el perfil glucídico de los pacientes. Sabéis que las tiacidas tienen un impacto negativo porque alteran el perfil lipídico y el objetivo primario fue una sobrecarga de glucosa, los cambios con respecto al basal en las 12 y 24 semanas. Hubo otros objetivos secundarios como la diferencia de la tensión sistólica en estas semanas también. ¿Veis cómo el objetivo primario se ve que lo que menos alteración de la sobrecarga de glucosa tiene el amiloride, pero la combinación de amiloride e hidroclorotiacida no tiene un impacto tan desfavorable como la hidroclorotiacida solo. Esto probablemente porque el ahorro de potasio interfiere en el perfil negativo de la hidroclorotiacida sobre la glucemia. ¿Veis cómo también se cumplen el objetivo secundario de bajada de tensión? Es más eficaz la combinación de amiloride e hidroclorotiacida que los otros dos fármacos por separados. Y luego la hemoglobina glicada también se mantiene, es mejor, más baja con la amiloride, pero con la combinación no sube tanto como con la tiacida solo. Pasamos a diabetes. Yo creo que el campo de la diabetes, pues hay tres estudios, dos que son neutros, el TEICOS con sitagliptina de 14.000 pacientes que se randomizan ambas a placebo y sitagliptina con un diseño típico de los estudios que se han hecho ahora con antidiabéticos orales para demostrar no inferioridad. Estos son los resultados, fijaros qué curioso, cómo la hemoglobina glicada, la mayor bajada de hemoglobina A1C es de menos 0,4%, es la mayor bajada a los cuatro meses del estudio. A lo largo del estudio este efecto se va perdiendo, incluso terminan con una diferencia entre placebo y sitagliptina de solo menos 0,2%. Veis las curvas de todos los endpoints primarios y secundarios, cómo son, se superponen placebo y sitagliptina, lo que nos viene a decir que no hay diferencias en cuanto a seguridad, no aumenta los eventos cardiovasculares, o también se puede leer como que la sitagliptina no tiene un efecto positivo sobre los endpoints cardiovasculares, ¿no? Bueno, no aumenta la insuficiencia cardíaca, no aumenta y el endpoint combinado cardiovascular. Veis aquí los tres estudios que han salido hasta ahora publicados de IDDB4, como el TEICOS, probablemente la sitagliptina tenga un efecto un poquito mejor que el resto sobre la insuficiencia cardíaca, que ya sabéis que el SABOR y el examine tenían un efecto significativo. El SABOR, el examine no, pero el examine tiene una tendencia hacia insuficiencia cardíaca. En cuanto a otro estudio con un análogo del GLP-1, el isinatide, el ELIXA, pues también tiene un diseño bastante parecido a los anteriores, con pacientes que tenían un síndrome coronario agudo en los meses anteriores, y vemos cómo tampoco, bueno, se cumple el endpoint de seguridad, es decir, no aumenta el riesgo cardiovascular, no aumenta la insuficiencia cardíaca, pero tampoco produce ningún beneficio. Veis cómo todos están cerca de 1, ¿no? 0,97, 1, 0,94, 0,96. Lo que se ve en este estudio es que el factor determinante de riesgo de hospitalización es la historia previa del paciente con insuficiencia cardíaca. Probablemente un poco decir, pues un paciente que tiene ya insuficiencia cardíaca diagnosticada, pues estos fármacos en principio, aunque no aumenta la insuficiencia cardíaca, probablemente no serían los de elección, ¿no?, en segundo escalón. Bueno, pues hasta la publicación del EMPARREC, que vamos a ver ahora, vemos como todos los estudios de antidiabéticos orales nuevos, podríamos decir los IDDP4 y el ELIXA con análogo GLP-1, tienen un beneficio neutro sobre el efecto cardiovascular. En septiembre, en el europeo de diabetes, se publica el EMPARREC. Yo lo vi en streaming y la verdad que estos estudios positivos son bastante emocionantes porque bueno, primero por el paciente que va a ser quien se beneficie de los resultados de este estudio, pero también para, yo creo, la comunidad científica, porque todos sabemos lo que cuesta la investigación, no solamente económicamente, sino recursos humanos, tiempo. Y luego, pues en principio también es bueno que se movilice un poco todo este campo. Los que no conozcáis, el EMPARREC es un estudio, yo creo que es el estudio del año en cuanto al área cardiovascular. Es un estudio diseñado con placebo, tres ramas, empaglifosina y de 10 miligramos y empaglifosina de 25 miligramos. La empaglifosina pertenece al grupo de los glucosúricos, que lo que hacen es aumentar la excreción de glucosa por el riñón a través de la inhibición de la absorción de sodio.
Veis cómo en principio los criterios de inclusión fueron pacientes con diabetes tipo 2, se excluyó la diabetes tipo 1 y también el filtrado glomerular por debajo de 30. Sabéis que estos fármacos, al tener un efecto sobre el riñón, cuando el filtrado es menor de 30, no es que produzcan un daño, pero no tienen beneficio. El objetivo primario fue muerte cardiovascular, infarto no fatal y stroke, y el secundario añadiendo hospitalización por angina inestable. Había otros objetivos específicos preespecificados que son los que tenéis aquí. Vemos cómo son las características basales de la población, bastante parecidas: una hemoglobina A1C de en torno a 8, un tiempo de evolución de la diabetes de más de 10 años más de la mitad del porcentaje de los pacientes y el uso de insulina también en casi la mitad de los pacientes. Historia de infarto de miocardio tenían también casi la mitad de los pacientes y insuficiencia cardíaca en torno a un 10%. Resultados. Este fármaco tampoco reduce de forma significativa la hemoglobina A1C. Entre los grupos sí, pero no tiene un impacto en la reducción de la hemoglobina A1C. Si yo tengo 8 de glicada, pues me quedo en 7,4. Xavi, ¿no? Sí, 7,4, ¿no? Sí, bueno. Entonces, veis cómo eso es al principio en la semana 12, pero cómo este efecto se pierde a lo largo del seguimiento y cómo el efecto al final es solo una bajada de 0,3 con respecto a 0,2 de EMPA de 10 y de 25. Lo que quiero decir en este gráfico es que lo que vamos a ver, los resultados que vamos a ver positivos de este estudio, no se pueden explicar por estas bajadas tan poco importantes de hemoglobina glicada. Bueno, esto es un poco lo que revoluciona, yo creo que el tratamiento cardiológico y el pensamiento del cardiólogo a partir de ahora. Tenemos un fármaco que reduce la mortalidad cardiovascular un 38%, un fármaco que reduce la mortalidad por cualquier causa de 32% y un fármaco que reduce la hospitalización por insuficiencia cardíaca más de un 35%. El doctor Lambert estaba triste, pero realmente debe estar contento porque hay un estudio positivo en insuficiencia cardíaca y todos sabemos la asociación que tiene la insuficiencia cardíaca, los diabéticos con insuficiencia cardíaca, que aparte de tener un mal pronóstico, pues es un binomio muy frecuente. Quedaros con este dato que es bastante significativo. Fijaros, el 4S revoluciona el mundo de la cardiología con un NNT de 30 en la era de preestatinas. Pasa el tiempo y en el 2000 se publica el HOPE, el ramipril, tiene un NNT de 56 para prevenir una muerte. 2015, pacientes tratados con más de 80% de IECAS o ARA2 y más de 75% de estatinas en el estudio EMPARREC, pacientes que habían tenido un infarto, casi el 50% de ellos, y los que no tenían alto riesgo cardiovascular, aquí está, un NT de 39. Este es un estudio totalmente impactante para el mundo de la cardiología. Todos los que estáis aquí supongo que os habéis quedado porque sois clínicos y esto tiene que quedar en vuestras cabezas. Tenemos que tratar la diabetes, porque tratando la diabetes, a partir de ahora sabemos que reducimos la mortalidad de nuestros pacientes y disminuimos el ingreso por insuficiencia cardíaca. No hay una justificación para que un paciente hoy en día diabético no salga con uno de estos fármacos y lo mandemos al médico de cabecera. La responsabilidad es nuestra. Tenemos la opción de dar una herramienta al paciente para que viva más tiempo, viva mejor y tenga menos ingresos por insuficiencia cardíaca. En cuanto a lípidos, los lípidos también hay estudios importantes. Tenemos el alirocumab, que sabéis que es un anti-PCK9, en lo que se publica en, ya no me acuerdo el mes, pero bueno, se publica este año en el New England, el Odyssey Long Term, que aquí tenéis el diseño. Estas diapositivas se van a quedar en la página web, voy rápido por razones obvias, pero están ahí, dos brazos de alirocumab. Y vemos cómo el endpoint primario, que era el descenso del ST, del LDL, es significativo en la semana 24, con una significación de una bajada casi del 60%. Y este es un estudio que no se hace para disminuir eventos cardiovasculares, pero sí es un objetivo preespecificado. Hay una reducción significativa también para los pacientes con alirocumab de eventos cardiovasculares en comparación a los que no toman alirocumab. Es decir, bajar el LDL mucho más, es seguro, porque se demuestra en el estudio que es seguro, y además reduce los eventos cardiovasculares, aunque no es un estudio para demostrar esto. Sabéis que hay un estudio que está en marcha con el alirocumab para ver si el alirocumab es capaz ya, con pacientes de alto riesgo, pacientes que tienen enfermedad coronaria establecida, la reducción de la mortalidad y de los eventos cardiovasculares. Estudios similares en el OSLER, con evolucumab.
El Oslo tiene una población más heterogénea, traen pacientes de estudios diferentes con Evolucumab, los juntan, pacientes que podían ser hipercolesterolemia familiar, intolerancia, etc., y otros con alto riesgo cardiovascular, y se ve como hay una reducción también del 61% a la semana 12 del LDL de forma significativa con respecto a placebo, y como también en un análisis preespecificado pues, se ve que hay una reducción de los eventos cardiovasculares. El IMPROVE se presenta en el año pasado en la AHA, va a cerrar un año, pero se publica en el New England en 2015. Y bueno, yo creo que esto es otro estudio que, más que saber que el ezetimibe más con la simvastatina mejora el pronóstico, disminuye los eventos cardiovasculares en pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo con un seguimiento de 7 años, creo que el mensaje va más allá. No nos tenemos que quedar en el ezetimibe. El mensaje es que el LDL, mientras más bajo, mejor. Si había dudas con las guías americanas que nos decían que el LDL no es un objetivo, con este estudio se demuestra que el LDL es un objetivo. Debe ser un objetivo porque es mejor tener 50 que 70 y, sobre todo, en este estudio tan importante que se presentó en el Europeo de Londres, en el subgrupo de diabéticos. Fijaros, esto es impresionante. Las pacientes con diabéticos que toman ezetimibe y simvastatina tienen, fijaros, las curvas azules son los no diabéticos, es decir, el gran impacto del ezetimibe con simvastatina es en este grupo de pacientes. Hay una reducción importante del endpoint primario en todos los endpoints por separados, el combinado, la revascularización, la muerte cardiovascular, el stroke, el infarto. ¿Veis cómo los diabéticos tienen una diferencia significativa con respecto a los no diabéticos? Mensaje: paciente diabético con cardiopatía, trátalo con un glucosúrico, porque es el antidiabético que ha demostrado disminuir la mortalidad. Trátalo con una combinación, porque es el hipolipemiante que ha demostrado este beneficio. Y ya, si nos vamos a tabaco, para el tabaco, he querido traer la realidad. La realidad del tabaco, y eso lo veréis todos los que vemos pacientes, es que, aunque está aquí la doctora Dalmau, que es la presidenta del CNPT, todavía no hay un criterio uniforme en la comunidad científica sobre el cigarrillo electrónico, y probablemente todos tengáis pacientes que preguntan si pueden utilizar el cigarrillo electrónico o no. Hay mucho que ver todavía, pero yo creo que la respuesta, un poco, que estuve comentando hoy con Regina, es que lo que sí se sabe es que mantener el hábito, mantener la imagen del fumador, volver a introducir la imagen del fumador, aunque sea vapeando, en un teatro, en un cine, en un restaurante, es volver atrás. Entonces, independientemente del efecto que se sospecha, que con todos el resto de aditivos que pueden tener estos cigarrillos electrónicos, independientemente de lo que es la composición en sí, el hábito, el tener otra vez la figura del fumador cerca de los niños, cerca de los fumadores, pues creemos que no beneficia. Otra ley importante que se está negociando es el evitar fumar dentro del coche con niños, ¿no? Bueno, en principio en España, esto es una noticia del País, pero bueno, todavía no ha salido el Real Decreto publicado, pero que sepáis que en principio no hay una determinación firme para equiparar todas las normas de prohibición de los sitios donde se puede fumar con el cigarrillo electrónico, ¿no? Y luego ya, bueno, para terminar, hay una revisión, quiero recomendaros los que hacéis rehabilitación cardíaca, sobre todos los estudios de rehabilitación cardíaca, en la que, aunque es un metaanálisis, no es un estudio prospectivo, se ve que la mortalidad cardiovascular en rehabilitación cardíaca tiene un NT de 37 para disminuir los ingresos por eventos cardiovasculares de 22, y en insuficiencia cardíaca todavía el impacto, que lo hablábamos ayer con el doctor Lambert en el CardioTV, fijaros el impacto que tiene sobre la reducción de ingresos hospitalarios, 15 y 18. La rehabilitación cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca no mejora la supervivencia, pero mejora la calidad de vida y la tolerancia al esfuerzo, que en este tipo de pacientes con un grado funcional avanzado es bastante. Conclusiones. Hipertensión. ¿Dónde está la curva en J? No lo sabemos. Volvemos a tener dudas. Pero sí lo que tenemos seguro es que hay unos fármacos de toda la vida que son baratos, que son eficaces y que son seguros. Lípidos. Tampoco sabemos dónde está la curva en J del LDL. Tiene que estar en un sitio, pero de momento no sabemos cuál es ese número del LDL que empiece la J, que empiece otra vez a aumentar el riesgo. Hay una evidencia contundente de la eficacia de los nuevos tratamientos, alirocumab, evolucumab y la combinación de ezetimibe con simvastatina. Diabetes. ¿Cuál es el marcador para el cardiólogo para reducir los eventos cardiovasculares? Claramente la hemoglobina A1C no nos sirve para determinar el pronóstico de estas pacientes. Por eso pongo quién es la curva en J en diabetes. Y esto es una investigación
que no, todavía no sabemos. Hay gente que dice que va más por la microalbuminuria, por otros parámetros renales, pero de momento no podemos monitorizar el buen pronóstico de nuestros pacientes con la hemoglobina 1C, porque está claro que, aunque la bajemos poco, hay otros efectos que nos ha demostrado el EMPA-REG que hay, que no se saben cómo, todavía no se puede explicar. Muchos dicen que es la sobrecarga volémica, el que el paciente te baja de peso, te controle la tensión, pero no sabemos aún. Es decir, en la diabetes tenemos muchas preguntas, como dice el doctor Xavi García Moll, más que respuestas, el EMPA-REG lo que nos ha dado son preguntas. El cambio de paradigma. El EMPA-REG tiene que ser un punto de inflexión en la actitud del cardiólogo frente a la diabetes. Debemos tratar la diabetes. Y estos fármacos deben convertirse en un fármaco de segunda elección después de la metformina o incluso en primera. Vamos a ver las guías en que se posicionan o si esperan a que salgan estudios con otros glucosúricos, con DAPA y con canaglifosina. En cuanto al tabaco, todavía falta normativa y hay un debate que está en la calle sobre el cigarrillo electrónico, y a falta de estudios aleatorizados prospectivos de una N importante, tenemos metaanálisis que nos demuestran que hay una evidencia a favor de la rehabilitación, tanto en insuficiencia cardíaca como en cardiopatía isquémica. Muchas gracias, acordaros de Mimocardio y apuntaros a Mimocardio, que seáis mis aliados. Yes. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a finalizar la sesión. Agradecer a los ponentes sus excelentes presentaciones y resúmenes. Y quería también agradecer públicamente a la doctora Lina Badimón por su excelente trabajo desarrollado en estos 2 años para la organización del Congreso. Muchas gracias, Lina.